Ahora sí, muy buenas tardes. Qué buenas tardes tengan todos ustedes. Nos encontramos en el cuarto día de, no, quinto día de martes, miércoles, quinto día de actividades de este foro de agua y cambio climático. Y la verdad es que hemos tenido grandes retroalimentaciones de verdaderos expertos que nos han dicho mucho de lo que no se dice, de por qué estamos en tan serios problemas hoy por hoy en nuestra calidad y manejo de agua aquí en la península, en México y en Latinoamérica en general, ¿no? Es un recurso que parece que no se le quiere dar la importancia debida y correcta, y cada vez estamos más cerca de que sea un verdadero problema de salud y un verdadero problema para la naturaleza. Pero bueno, hoy vamos a empezar con cosas muy interesantes, y para eso tenemos a mi compañero Bar, que nos va a presentar la cartelera de hoy. Bueno, pues buenas tardes, ¿cómo están todos? Un gusto estar aquí otra vez, otro día más de trabajo en el foro, ¿no? Y pues, como dice Salvador, es muy, muy interesante, ¿no? El trabajo que se está haciendo es de muy buena calidad, y hoy no nos quedamos atrás. Hoy tenemos a un biólogo que tiene el doctorado en Economía Agrícola y Recursos Naturales por la Universidad Estatal de Colorado. Ha trabajado por más de 30 años en 26 países como científico del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional y como consultante independiente. Los ejemplos más relevantes sobre este tema son manejo de agua subterránea y reciclaje de agua residual en el Medio Oriente, rehabilitación de sistemas de riego prehispánico en los Andes, modelos económicos de aguas costeras en Latinoamérica de la cuenca del Arrecife, sistemas de gobernanza multinivel en agua y biodiversidad en áreas protegidas en Asia y en la región del PUC. Y ahorita tiene un proyecto de fanzines de gobernanza. Reside aquí en Mérida desde 2012 y su tema es muy, muy interesante. Agua en comunidades rurales. Buenas tardes, doctor Abelardo. Gracias, Salvador. Buenas tardes. Ya estamos aquí, tenemos la transparencia, que es prácticamente el título, Agua y Comunidades, y como vamos a ver más adelante, simplemente la primera lámina es para entrar en ambiente y hablar un poco acerca del acuífero de la península de Yucatán. Después hablaré de tres comisarías, una pequeñita que está en el sur del estado, en el municipio de Oxcuzcab, y después dos más que están dentro de la zona de Mérida. Finalmente hablaré de la comunidad del municipio de Mérida, comunidad de usuarios. O sea, mi definición de comunidad aquí está en función de los usuarios que pertenecen a un espacio geopolítico. Y finalmente tenemos agua y saneamiento, consideraciones acerca de qué se podría hacer en un futuro. Y el último minuto será para hacer un poco de promoción de un pequeño proyecto que he venido desarrollando en el último año, que es acerca de lo que mencionó Ávar, gobernanza de gobernanza socioambiental. Entonces, seguimos con el tema acá de las transparencias. La primera es esta es una imagen que muchas gentes han visto, han consultado. Lo importante de esta imagen es que se presenta a los tres estados de la península, Yucatán, Quintana Roo y Campeche, y pues hay tres puntos importantísimos aquí, ¿no? O sea, el primero es que el suministro de agua potable es casi suficiente de acuerdo al INEGI, ¿sí? Aunque existe un altísimo, una alta proporción de gente que consume agua embotellada. Entonces, podríamos poner un poco en duda de si es el suministro de agua realmente potable. Si es así, pues, ¿por qué hay tanto consumo de agua embotellada? Es una pregunta. El segundo punto es que la capacidad de tratamiento de agua residual en el estado de Yucatán es bajísima, 5%, en un estado que tiene más de 2 millones de habitantes, ¿no? Tercer punto es que las aguas grises o negras de los hogares, las industrias y servicios
eventualmente llegan o al Golfo de México o al Mar Caribe. La figura se refiere a toda la península y por eso se incluye el Mar Caribe, ¿no? O sea, mucha del agua residual en Quintana Roo pues va hacia el Mar Caribe. Y pues como es agua residual predominantemente no tratada, pues es contaminación que se va al mar. Como una, podríamos hacer una otra pregunta, ¿no? Es el desarrollo está asociado a la contaminación, o la contaminación está asociada al desarrollo, o podemos tener un equilibrio entre estos dos factores. Bueno, la tercera, la siguiente transparencia presenta un croquis de lo que es la Reserva Ecológica Biocultural del JUC, ¿sí? Que está incluida en los municipios de Muna, Ticul, Oxcuzcá, y Tecash y Santa Elena. Y esta reserva, pues es gigante, bueno, es grandísima, 1.360 kilómetros cuadrados en comparación al municipio de Mérida, que son 880 kilómetros cuadrados, pues es más grande que el municipio de Mérida, ¿no? Y esta reserva es importante porque aquí se generan servicios ambientales, entre ellos el agua que se precipita y que eventualmente nutre los mantos freáticos que alimentan a las concesiones que da la Conagua, a los irrigadores que existen entre Muna, Ticul, Oxcuzcab y Aquil, me parece que es el nombre de la última ciudad. Todo esto es un emporio agroindustrial que, gracias a que existe irrigación con certeza, pues todos estos agricultores le tendrían que dar las gracias a los habitantes de la reserva ecológica. Vamos a hablar de un pueblito que se llama Showayan, que tiene el número 9, está aquí, está en la frontera de lo que sería la parte más norte de la reserva, con la parte que ya no es de la reserva, pero pues es un pueblito muy pequeñito del cual vamos a hablar. Es un pueblito que tiene casi 2.600 habitantes. El nivel de ingreso de estas gentes es muy bajo porque es gente que de hecho tiene que salir a trabajar fuera o simplemente tiene muy bajo, sus activos de agricultura son bajísimos, ¿no? Se encuentran a 75 metros sobre el nivel del mar. El suministro de agua potable es esporádico, es decir, 3 días a la semana y en esos 3 días por limitadas horas, ¿no? Entonces, por eso digo que es muy limitado y absolutamente no hay saneamiento. Pasamos a la siguiente población, que es una población que se encuentra al sur de la ciudad de Mérida. Está dentro del municipio, pero no está necesariamente dentro de lo que sería la Reserva Hidrológica de Cuxtal, que tiene aproximadamente como 800, como 110 kilómetros cuadrados de superficie. La población, 4.500, su ingreso es bajo. Casi toda la gente viene de la parte sur del municipio hacia el centro, digamos, al interior del anillo periférico a trabajar. Está a 10 metros sobre el nivel del mar. El agua potable en este pueblito, según el INEGI, está al 95%, pero es un sistema de tandeo en el cual el agua está disponible solamente de las 7 a las 12 del día y de las 2 de la tarde a las 5 y media de la tarde. El saneamiento es saneamiento tipo primario, es decir, solamente separación de sólidos. Es limitado, es decir, no hay todas las casas de habitación. Y lo más importante aquí que me gustaría resaltar es que está ubicada aproximadamente a unos 5 kilómetros de la planta de suministro de agua potable de la JAPAI, la planta número 1. Entonces, ustedes pueden hacerse 1,000 preguntas acerca de qué manera los pueblitos que están alrededor de la reserva hidrológica, de donde viene el agua que consumimos vía la red municipal, está o no está contaminada. La siguiente transparencia muestra la ubicación de esta comisaría San José Tzal, ¿sí? Aquí está, en este círculo,
Y de hecho, la Japay Mérida 1 está aquí. Entonces, ustedes se dan cuenta que hay una serie de caminitos, así todos muy, muy, muy bien organizados. Pues aquí es donde están los 30 y tantos, o creo que 40 y tantos pozos profundos, de donde viene, de donde sale el agua que consumimos. Pasamos a la siguiente. Ahora vámonos al norte de la ciudad de Mérida. Más allá del anillo periférico, tenemos a una comisaría que, pues, muchas gentes dicen que es un pueblo mágico, que quieren que se haga pueblo mágico, pero es un pueblo, Cholul, que tiene, creo que es el que tiene mayor población de todas las comisarías, casi 6.000 personas. El ingreso es muy polarizado, es decir, hay pocos, digamos, nuevos ricos que se han ido a vivir a los fraccionamientos que están cercados, no es fácil el acceso y la mayor parte de la población pues no pertenece a esa categoría de los nuevos ricos, es gente con mucho más bajo ingreso, 9 metros de altura sobre el nivel del mar. El suministro de agua potable y saneamiento en ambos casos es segregado y limitado. ¿Qué quiero decir? Que la gente, digamos los nuevos ricos, seguramente ellos tienen un buen suministro de agua potable. Y posiblemente más allá de lo que sería la conexión de la Japay, posiblemente hasta tengan un permiso o permisos para extraer agua de buena calidad y ellos la potabilizan. Y con respecto al saneamiento, pues por ley, los nuevos fraccionamientos tienen que tener una planta de tratamiento de aguas residuales. Pero digamos que aquí el punto importante es la diferencia entre los nuevos ricos y los pobladores, digamos, que existían ahí, que no son tan ricos o que podría decirse que son relativamente pobres. Entonces, es ahí la diferencia que me gustaría, quiero resaltar. Esta es una lámina en la cual se muestra todo el municipio de Mérida con las 42, aproximadamente 42 comisarías. Y aquí está, Cholula está aquí donde está la flechita y San José Tzal está aquí abajo y la reserva hidrológica está acá y por ahí está la Japay número 1. Bueno, entonces ahora quiero profundizar acerca de la situación de la comunidad de usuarios de agua en Mérida, ¿no? Somos aproximadamente 1 millón de habitantes en 883 kilómetros cuadrados. Se estima que la altura sobre el nivel del mar son 8 metros. Somos el municipio más poblado de toda la península. Tenemos un suelo calcáreo rocoso, característico de paisaje kárstico. Virtualmente no hay ríos. El agua subterránea es la única fuente para el crecimiento económico. Porque el agua o sea, algunas gente dicen, ¿y por qué no agarran agua de lluvia? Bueno, el problema en la zona de Mérida está en que la atmósfera está muy contaminada y el agua que se captura ya viene sucia. Bueno, digamos que no es limpia. Ah, pasamos a la siguiente transparencia. Con la excepción de algunos nuevos fraccionamientos, como mencioné anteriormente, el municipio carece de alcantarillado y donde existe es alcantarillado para con propósito pluvial, para que las calles no se inunden. El INEGI define el drenaje como un sistema de tuberías que permite desalojar de la vivienda las aguas utilizadas en los excusados, el fregadero, la regadera, el lavado de ropa, etcétera, etcétera. No implica, la definición de drenaje no implica el saneamiento de agua. Y de aquí que, dicho sea de paso, a mí me gustaría hacer una crítica constructiva al INEGI, que es necesario que cambien la definición de drenaje y de saneamiento, porque si uno ve las estadísticas, todos son cuentas alegres, como dijera mi abuelito, ¿no? O sea, todo aquí son cuentas alegres, estamos muy bien. Entonces, eso tiene que cambiar, también cambiando las definiciones. La siguiente transparencia es acerca de que yo he escuchado varias veces que se dice que el costo para tener un sistema de alcantarillado centralizado es costosísimo porque el terreno es rocoso, ¿sí? Pero por otra parte me he encontrado ingenieros civiles que dicen, sí es cierto, pero no es un costo así prohibitivo, ¿no? Entonces, predominan los tanques sépticos que separan sólidos.
y drenan sus aguas a pozos de absorción o sumideros que tienen una profundidad de hasta 8 o 9 metros, frecuentemente en contacto directo con el manto freático. Es decir, aquí se asume que la madre naturaleza va a lavar todas nuestras inmundicias o nuestras aguas residuales. El agua residual se mezcla con agua subterránea, claro está, y no hay un inventario de pozos en los hogares. Esto es espantoso desde mi punto de vista, en el sentido de que no se sabe con ciencia cierta cuántos pozos tenemos en el municipio. Y en esta es parte de una caricatura, es parte de un fanzine, en donde en la primera, que está al lado izquierdo, dice, existen entre 85.000 y 200.000 pozos clandestinos en la ciudad, exclusivos o compartidos entre los hogares. El INEGI reportaba en 2015 260.000 viviendas en el municipio. Y aquí se ilustra que tenemos un pequeño pozo al lado izquierdo, que se usa para extraer agua, para irrigación, lo que podría ser en algunos casos para tomar, o también para las piscinas. Sin embargo, tenemos que de la casita hay un drenaje aquí hay una fosa séptica, y eventualmente la fosa séptica drena las aguas, vierte las aguas en el manto freático, ¿no? Entonces, esa es la gran historia que queremos representar acá. Y luego el tema de que los pozos, hay pozos compartidos entre dos o más viviendas para deshacerse de las aguas residuales. Esto pues es un gran problema. No hay monitoreo de pozos y sumideros. Obviamente no hay monitoreo porque están bajo el radar del municipio o de la JAPAE o de la CONAGUA. Contaminación del manto freático es generalizada. Fosas sépticas no tienen inspecciones ni son vaciadas regularmente. Todo depende de la buena voluntad de nosotros los ciudadanos. Tenemos dos sistemas de gobernanza. El primero es un sistema centralizado de agua potable que lo maneja la JAPAE. El segundo es un sistema de gobernanza disperso y espontáneo, es decir, no hay organización, de sumideros, ¿sí? Entonces, el costo ambiental de esta situación se lo estamos transfiriendo a futuras generaciones. Aquí había una flecha, pero al cambiar el archivo algo pasó. Bueno, el costo ambiental se lo estamos pasando a las generaciones futuras. La CONAGUA tiene registros de tapas de extracción y agua residual de los pozos registrados, obviamente. JAPAE provee agua potable y la distribuye, pero no provee tratamiento de agua residual e incluye el alcantarillado pluvial solo en algunas zonas. El municipio tiene el costo más bajo de agua potable en todo el país y no existen los costos de alcantarillado o tratamiento de agua residual porque no se proveen. Segundo punto, los merideños vivimos una simbiosis. La JAPAE nos provee con agua potable al costo más bajo, pero la mayoría de nosotros vertimos agua residual no tratada al manto freático. Esa es una simbiosis no saludable. Nadie quiere enfrentar el costo incremental de la potabilización del agua porque conforme la calidad del agua disminuye, el costo de la potabilización se incrementaría. Nadie quiere absorber ese costo y la JAPAE, pues hasta el momento se ha quedado callada y pues como las críticas a la JAPAE no le traerían votos al próximo alcalde, pues hay miedo en criticarlos. Y nosotros como ciudadanos seguimos beneficiándonos del bajo costo del agua potable y nos hacemos los occisos con respecto a la contaminación. La siguiente transparencia es ya un cuadrito en donde se resume la situación. Importante señalar que la situación no es homogénea, hay muchas diferencias, como lo muestra la tabla, y creo que lo más importante aquí es que a nivel municipal en Mérida tenemos un sistema de agua potable segregado, porque no toda la gente tiene su llavecita con agua de la JAPAE, es segregado y también es limitado, es en algunos casos declarado, es un sistema de tandeo que solamente en ciertas horas, en ciertos días hay agua. Y con respecto al saneamiento, pues casi no hay nada. Y se arguye que sale muy caro, ¿no? Y que por otra parte tenemos el conflicto de la simbiosis
de la cual nos beneficiamos y no queremos pagar lo que nos correspondería. Como conclusión, agua y saneamiento en comunidades de este estado, mirando hacia adelante, es necesario tener discusiones colectivas multisectoriales y multiniveles, incluyendo desde las comisarías, municipios, el estado y la federación. Es necesario sensibilizar y capacitar a los actores locales involucrados el análisis de la legislación y normatividad vigentes para identificar áreas que fortalezcan la visión estratégica territorial. Esto es también importante, creo yo. Por último, es importante realizar entrevistas con actores claves para caracterizar los sistemas de gobernanza ambiental, cambio climático y derechos indígenas, y proponer adaptaciones o innovaciones para mejorar la participación ciudadana, que es deficiente, y en la gestión territorial en varios niveles. Es decir, tenemos que trabajar en la gobernanza socioambiental como colectivo. Finalmente, es un pequeño anuncio de un proyectito que hemos sacado desde el año pasado y que es el de los fanzines de gobernanza. Apenas tenemos ya un número, esperamos tener dos más este año. Y es un proyecto urbano-rural que sirve precisamente para sensibilizar y capacitar, analizar legislación y normatividad y para identificar sistemas de gobernanza idóneos a las necesidades de las comunidades. Y ya con esto nos podemos concentrar a las preguntas y comentarios. Aquí en esta transparencia está mi correo electrónico, está mi página web, en donde pueden encontrar información acerca de diferentes temas, los que he trabajado durante toda mi vida profesional. Hay acceso a publicaciones. Y también el último enlace es del fanzine de gobernanza número 1, que está disponible en este lugar y que no se requiere tener una acróbata para lectura, porque esto se puede leer directamente en el teléfono sin tener que descargar el PDF, simplemente directamente lo pueden leer en línea. Pues entonces ya lo único que me restaría sería invitarlos para que hagan preguntas o comentarios. Gracias. Entonces, el agua es muy caliza, requiere filtros para su consumo. ¿En qué momento se estuvo? Bueno, sí, el agua es muy caliza, por eso se hace sarro en las tazas, en las jarras, de todos lados. Se requieren filtros, pero estos, ojo, una cosa es los sedimentos, que el agua es dura, y la otra está en que, digamos, que tenga bacterias o que tenga químicos, o sea, metales pesados, por ejemplo, que esa es otra cosa, ¿no? Entonces, restringiéndome aquí a la pregunta, pues sí, sería bueno tener un filtro de piedra en las casas, como en muchos países. En Brasil, por ejemplo, en las casas tienen su agua y tienen un tanque en la cocina, tienen su piedra y todos los días le echan agua, y pues ya eso resuelve el problema de las sales. Y lo de las materias fecales, pues creo yo que el agua que nos llega de Japón no trae materias fecales. Esto del tema papel higiénico, todo esto, colillas, etcétera, pues es basura que, si eso alguien echa a su drenaje, pues eso va a aparecer en su fosa séptica o en su pozo de absorción, ¿no? No hay discusión acerca de eso. Todo eso que no es biodegradable, pues ahí va, es como tirarlo a la basura. Entonces, si no tenemos la conciencia de echar al drenaje solamente agua y algunos sólidos no tan drásticos como el papel o como las colillas o como mucha basura, pues se tendría una contaminación de material líquido y no sólidos, ¿no? Entonces creo que la pregunta es muy amplia y habrá gentes aquí que son expertos en manejo de sólidos y manejo ya del agua residual. No es mi campo. Yo lo único que quiero establecer aquí es que nosotros como ciudadanos no tomamos responsabilidad de nuestras acciones.
Y eso no solamente va para el ciudadano común y corriente, sino también va para los empresarios, va para todas aquellas gentes que se benefician del agua que obtienen de la ciudad, que deberían de tomar conciencia de que esa agua la usan y cuando la reintegran no está tratada y eso habría que modificarlo, ¿cierto? Entonces, no es una cosa nada más los consumidores domésticos somos los que tenemos una responsabilidad, somos todos los agentes económicos, inclusive, o sea, las embotelladoras de cerveza, de refresco, todas estas industrias que requieren agua tienen que tener ciertos estándares para reintegrar esa agua al manto freático. O sea, de otra manera nos estamos haciendo tontos y simplemente esto se está convirtiendo en una bomba de tiempo ambiental. Que se empiecen a caer los cuerpos de los meridenses porque se están enfermando de varias causas, ¿no? O sea, que no es, afortunadamente no es el caso en este momento, pero sí no podemos ignorar el problema. Pues ¿Había sí, yo, algo más? Salvador, ¿algún comentario? Micrófono. Que acabo de ver un perfecto resumen de lo que siempre les andamos diciendo a las autoridades, de que ya hay que dejar de estar simulando como que atendemos el tema del agua, ¿no? Y sí está terrible. Incluso nosotros ya estamos metiendo a hablar, te comento una propuesta, Sí. por la misma vulnerabilidad del acuífero, que ya se haga por ley acá que para limpieza, incluso desinfectante, solo puedan utilizarse químicos que sean biodegradables, ¿no? Inertes con el ecosistema, porque sin tratamiento todo se va directo al agua. Al rato vamos a andar con trazas de gel de antibacterial y cosas así, ¿no? En el agua, digo. Entonces, no sé. Me preocupa, pero hay que ocuparnos. Yo creo que es lo que hace falta. Pues sí, pues está muy interesante todo el tema, ¿no? Pero hay muchas cosas que la comunidad tiene que hacer, ¿no? Y muchas cosas que las autoridades tienen que hacer. Y entre eso es informarse mejor de todo lo que hay, ¿no? Porque Sí, pero realmente se actúa de acuerdo a tendencias de Facebook o de Twitter o de periódicos o de la plática de boca en boca, ¿no? Pero no se checa realmente cuál es el estado de la ciudad. Y la otra parte, que hay mucho estudio de cómo está realmente el agua y no es socorrido ni es atendido por pues, prácticamente nadie, ¿no? La UNAM tiene. La UADY, perdón, tiene personas que apasionadas en el manejo de agua, que tienen la visión exacta de cómo se maneja el agua durante todo el día, ¿no? Y esto es desde que cuántos viven en la casa, cómo debe ser el diseño de la casa, cómo son las caídas de agua al sistema de tratamiento, hasta lo que te puedas imaginar, ¿no? Hasta el fecha de fiestas y todo. O sea, los estudios son vastos, ¿no? Pero desgraciadamente no se les toma en cuenta, ¿no? Pues sí, creo que añadiría yo que mientras no exista un inventario de, o sea, podríamos hasta hacer un diagrama de jerarquías, de decisiones que no se han tomado. O sea, no se ha tomado la decisión de tener un inventario de los pozos. Y aquí existe el gran, digamos que problema cultural, que a la gente no le gustaría que hubiese una inspección en sus domicilios para ver cuál es la situación sanitaria. ¿Cierto? Pero yo conozco casos de personas que aún después de 20 años de vivir aquí en Mérida, cuando yo les pregunté, bueno, ¿y tú sabes cuándo se decide cuándo hay que traer una pipa para que desasolve mi cisterna? La respuesta era de algunos, pues yo nunca he llamado a ninguna. Entonces, ¿qué haces con tus aguas residuales? Pues se van al caño. Pero así como una ignorancia grandísima de cuál es la situación sanitaria en sus domicilios. Estamos hablando gentes de nivel universitario, ya con su título, todo lo que quieras.
gentes que ignoran el problema, ignoran la situación y piensan que definitivamente la madre naturaleza va a limpiar todas las aguas residuales por arte de magia y la vida sigue, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa de los gobiernos, o sea, gobierno estatal, gobierno municipal, que no reparan en este problema súper clave para el desarrollo. O sea, estamos muy felices de que Mérida está creciendo rápidamente, estamos muy felices de que hay muchos centros comerciales, estamos felices de que pues va a haber un Tren Maya, estamos muy felices de que vamos a hacer un puerto de progreso más grande todavía, y uno se pregunta, bueno, ¿y de dónde vas a sacar el agua? ¿Y cómo vas a hacer para limpiar esa agua extra que vas a ensuciar? Eso no es una pregunta válida para nuestros gobernadores, ¿no? Y creo que allí está el meollo, y ahí nosotros como sociedad deberíamos tener un diente bastante filoso para poder morder, pero no lo tenemos porque no estamos organizados y no estamos convencidos de que nosotros somos los actores que contribuimos a la contaminación. Pues sí, es que es una cuestión pues interesante, ¿no? Nos vamos a lo de siempre. Ya el estudio está hecho, la información está ahí, pero no llega a donde debe llegar. O sea, socialmente es una ceguera de que todo está a mano, a muy buen precio, a muy bajo precio, y comercialmente de que pues la solución es comprar este agua embotellada y sabe, y no sabe a nada, pero no sabe a nada, es una cuestión ya manejada para que sea parte de su venta de las grandes compañías. Claro. Bueno, Abelardo, pues llegamos al fin de tu participación, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación, Álvaro, Salvador, un gusto. Sí, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado y estamos muy seguros que próximamente nos vamos a reunir otra vez para ver esto, ¿no? Además, el martes te invitamos a la clausura, vamos a tener unas buenas charlas con los diputados de la Comisión de Medio Ambiente ahí en el Congreso, en la sala Consuelo Sabat. Así que ahí podemos hacer muchas preguntas. Vamos a tocar temas de la ley de cambio climático y por ahí unos temas de agua. Entonces, sería perfecto que nos acompañara. Bueno, pues muchísimas gracias, Salvador, Ávar, que tengan una buena tarde y continuamos con el programa, ¿sí? Sí, muchas gracias. Pues yo me desconecto aquí. No, nada más te quito de la transmisión. Ya está. Bueno, pues seguimos con un tipazo. ¿Ah? Les voy a decir un poco de su historia para quitarle tiempo de su presentación. Para que ya es director y fundador de Va por la Tierra. Es biólogo marino con maestría en ciencias de biotecnología genómica y estudios de doctorado en bioquímica y biología molecular, y tiene también un doctorado en educación, ¿no? Especial, que ya está a punto de llegar el papelito. Es director y fundador de ICREAS, que es el Instituto para la Sustentabilidad, cofundador de Global Telcos. Es consejero del Consejo Ciudadano Consultivo del Estado de Yucatán en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. Tiene menos de 30 días que empezó este cargo. También es consejero en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Acaba también de hacer la manita arriba para decir que va a hacer cumplir con las acciones que deba cumplir. Es coordinador estatal y fundador de la Red por el Futuro. Es vicepresidente de la Confederación de Profesionistas de la Península, secretario de Impacto Ambiental de la Sociedad Mexicana de Ingenieros, Comité Directivo Estatal Yucatán, coordinador nacional de capacitación y profesionalización de la Red Internacional de Promotores de ODS de México. Es firmante del Pacto de Cozumel, conferencista, capacitador, líder de proyecto educativo e inclusión de estrategia. Y mejor ya no le sigo porque es mucho. Tiene mucho, mucho que darnos este Salvador, ¿no? Su tema está también interesante, aguas y comunidades y cambio climático. Entonces, Salvador,
quedas aquí a cargo. Excelente, bueno. Muchísimas gracias, Tabar, Toma Abelardo y todos los que nos escuchan. Como siempre, invitarlos a compartir esta transmisión y darle un like, para llegar, ayudarnos a llegar un poquito más lejos. Y hoy vamos a tocar un poquito el tema este de agua y comunidades, porque bueno, como ya lo hemos dicho, una cosa es la necesidad y todo lo que requiere una comunidad, que una de ellas es agua, pero el agua también es absolutamente necesaria para el establecimiento de nuevas comunidades, y es absolutamente necesaria para el desarrollo de las comunidades, ¿sí? Entonces, vamos a ver, nos vamos a brincar. Y bueno, ¿por qué nos estamos preocupando últimamente tanto del agua? Porque bueno, aunque el 5 de junio de 1972 se establecieron los tratados de Estocolmo, que son los principios fundamentales del derecho ambiental, y donde se empezó a hablar un poquito de sostenibilidad, la verdad es que en los últimos 49 años no hemos hecho gran cosa por atender a lo que debería ser una obligación, que incluye la administración juiciosa de los recursos naturales, ¿sí? El día de hoy ya nos encontramos en un momento crítico donde el cambio climático, consecuencia del calentamiento global, y que es consecuencia de nuestra innegable necesidad de poseer y que mediante la energía principalmente que necesitamos para satisfacer esta rama de la industria, estamos transformando nuestra atmósfera, ¿no? Aumentando la concentración de CO2, lo que ocasiona este efecto de colcha que evita que la energía sea emanada hacia el espacio y nos la quedemos aquí. Y estos cambios de temperatura son los que ocasionan nuestro famoso cambio climático, ¿no? Hablamos mucho de la sostenibilidad, donde siempre nos comentaban que debe ser un equilibrio entre lo ambiental, la sociedad y la economía, que dependiendo de qué hablemos, bueno, algo puede ser equitativo si hay un equilibrio entre la economía y las personas, viable si hay un equilibrio entre la fuente de recursos, que son la naturaleza y la economía, o vivible, ¿no? Si es entre la sociedad y la naturaleza. Ese punto mágico nos han enseñado mucho tiempo que ese es el equilibrio. Pero aquí, la nueva tendencia, después de darnos cuenta de que estamos haciendo las cosas extremadamente mal, incluso hoy empezó el primer seminario internacional de los derechos de la naturaleza, es que la economía, para empezar, es un invento de la humanidad, es un invento de la sociedad. Por lo tanto, la economía solo es una pequeña parte de la sociedad. Y esta sociedad completa, que involucra a todos los humanos, y si nos ponemos muy excelentes a perros y gatos, ya vamos a suponer que son parte de la sociedad, solo son una pequeña parte de la gran diversidad que hay en la naturaleza. Por lo tanto, si tuviéramos que hablar, y hay que entender esto, nosotros somos parte de la naturaleza, y sin la sociedad no hay economía. Entonces, estamos haciendo las cosas al revés, dándole un peso mayoritario hacia la economía, que en lugar de la naturaleza, quien provee y nos permite mantener esta economía y sobre todo a la sociedad que somos nosotros, ¿sí? Hasta el día de hoy, siempre lo comento, las únicas tres cosas que necesitamos como humanos son agua, aire y comida. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás, son necesidades creadas, unas un poco más necesarias que otras y otras unos absurdos, pero tenemos que entenderlo. Entonces, lo que tenemos que empezar a manejar con estas comunidades ahora es que ya debemos de dejar de pensar en los conceptos que nos han inculcado, que son absolutamente irrealizables. En algunos casos son posibles, pero generalmente, por ejemplo, el concepto de la economía no es algo que podamos realizar, la economía circular, porque no se establecieron los sistemas productivos para que esto sea así. La economía circular que se ha podido llevar a cabo son proyectos a pequeña escala, son muy localizados en pequeñas producciones y que nos permiten desarrollarlo, ¿no? Y la tendencia es generar estas comunidades que sean más justas y sustentables hacia los recursos, incluyendo el agua, ¿no? El agua tiene dos cosas que particularmente hoy nos hacen absolutamente necesarios para nosotros. Y una es, sin agua no hay producción agrícola, no hay suficiencia alimentaria. Y sin agua, pues tampoco habemos nosotros. Y sin agua, no se puede mantener a la naturaleza. Y como ya lo vimos, sin naturaleza, nosotros no sobrevivimos. Entonces, siempre es la pregunta de por qué no le damos peso, ¿no? ¿Por qué no lo estamos cuidando como se debiera? Y hay unas conductas ridículas que incluso a Yucatán nos catalogan como uno de los estados más sustentables, y yo no sé cómo podemos tener siquiera un solo premio de sustentabilidad cuando, como ya lo dijo el
Abelardo, tratamos menos del 5% del agua residual, ¿dónde podríamos decir que estamos siendo sustentables? Somos uno de los países con, de los estados con mayor deforestación. Estamos cambiando el uso de suelo de manera indiscriminada, creciendo de manera desorganizada, basándonos, cuando bien nos va, en planes de ordenamiento ecológico de 2006 o hacia atrás, que la mayoría de nuestros municipios aquí en Yucatán no tienen ni siquiera reglamentos o una dirección de ecología, incluso algunas no tienen ni catastro. Entonces, ¿cómo podemos hablar de un desarrollo organizado, ¿no? Del crecimiento? Y como ya lo comentamos, de agua ni hablamos, porque ni siquiera hay un establecimiento de oficinas municipales fuera de Mérida, que fue absorbida por el Estado, que nos permita hacer un manejo responsable en todo el territorio. Y este es un mal generalizado en toda la meseta cárstica, ¿no? Pero también hay que entender algo. El agua es absolutamente necesaria y hay algo que nosotros generalmente no entendemos, y es que el 8% del agua más o menos, se utiliza en las comunidades urbanas. 22% es para la industria, pero la mayoría del agua se utiliza para la producción agropecuaria. Entonces, nosotros debemos de empezar a entender qué es lo que estamos haciendo, dónde estamos utilizando el agua y cuál es la verdadera función de esta agua para el desarrollo y mantenimiento de las comunidades naturales y las comunidades humanas, ¿no? Nosotros como sociedad. Hay otra definición que es la parte del agua virtual, que eso es algo que tenemos que tocar porque es parte de lo que estábamos hablando. Tenemos que entender que somos parte del problema y que nuestro problema es mucho mayor de lo que nosotros visualizamos. Hay, por ejemplo, campañas de retos de que hoy solo vamos a usar una cubeta de agua. Pero nuestro verdadero impacto no es lo que usamos nosotros para lavarnos los dientes o para lavar el coche o para lavar la ropa. Nuestro verdadero impacto en el agua es todo lo que se requiere para producir nuestras necesidades creadas y nuestros productos. Es decir, el agua necesaria para producir la carne, el agua necesaria para producir nuestra ropa, el internet, la energía y todos los productos que consumimos. Pero también es toda el agua necesaria para limpiar la porquería que nosotros le vertimos al agua. Eso también es parte de nuestra huella hídrica, porque entre más sucia mandemos el agua, entre más contaminada, entre más desperdiciemos productos químicos, mayor es la cantidad de agua que necesitamos para poder dejarla inerte y no cause un impacto en la naturaleza. Esa agua que no vemos nosotros de manera directa es verdaderamente la que causa el mayor impacto y el mayor uso dentro de nuestros ecosistemas. Entonces, si nosotros sabemos eso, entonces también tenemos que migrar hacia una cultura de un consumo responsable, ¿sí? Empezar a utilizar puras cosas biodegradables. Incluso ya hay tecnología como las bacterias biodegradadoras que se las echamos en la taza de baño y empiezan a degradar lo que tenemos en la fosa séptica. Podemos hacer composta o muchas otras cosas que nos evitan volver a consumir para seguir haciendo un gasto excesivo y acumulado del agua, ¿no? Esta huella hídrica, entonces, hay una huella virtual y la huella directa, ¿sí? Incluso donde la dividimos básicamente en el agua natural que extraemos para usarla, el agua natural que nuestros mismos cultivos o las plantas utilizan para nuestro mantenimiento, y la más importante, el agua gris, que es el agua necesaria para limpiar nuestra porquería. Porque nosotros, aunque no lo queramos aceptar, tenemos una gran cantidad de cosas, de contaminantes, exógenos, sustancias exógenas, que estamos agregando a los ecosistemas y que deben ser depuradas, porque si no son depuradas, se acumulan, y si se acumulan, ese ecosistema va a dejar de existir como es. Seguramente va a vivir un ecosistema nuevo, adaptado a esta cantidad de petróleo, esta cantidad de químicos o lo que sea, pero ya es un sistema que seguramente no nos presta un servicio ambiental a los humanos, lo que significa que entonces ya es un impacto ecosistémico, un impacto ambiental, que nos va a generar una repercusión. Si no directa, por lo menos en la proveeduría de los servicios ambientales y de los recursos naturales, en calidad y cantidad. ¿Qué es lo que vamos a llamar entonces nosotros comunidades sostenibles? Que porque también es algo que hay que entenderlo, que no es limitado a esto, pero son los tres puntos básicos más importantes. Y la primera parte, que es parte de esta agua gris, es limpiar toda nuestra porquería. Es decir, carbono neutro, ¿no? Que fijemos la misma cantidad de carbono que la que producimos,
todas las R's, incluyendo la más importante, que es rechazar, ¿sí? Eso de reciclar y todo eso, reciclar, cuando es la única estrategia de las R's, entonces es una simulación terrible y es una agarrada de tontos para todos, porque el reciclado no sirve prácticamente de nada para eliminar la cantidad de residuos que se producen. Lo único que sirve para disminuirlo es rechazar, es decir, si no lo necesito, no lo compro. Y si lo voy a comprar, voy a buscar ese producto, ese servicio que tiene un menor impacto hacia nuestros ecosistemas, pero me puede otorgar la misma calidad del servicio. Entonces, todo esto que tenemos dentro de los residuos, también entran las trampas de grasa, la separación de aguas grises, que puede ser algo tan sencillo, algunas aguas grises, si no usamos químicos agresivos, incluso las podemos usar para regar el jardín, ¿no? Pero en el momento en que las mezclamos con las aguas negras, pues en ese momento ya tienen un tratamiento y ya significan un gasto. La otra parte es la energía, ¿no? Y la energía, la que sea, desde fotovoltaica, eólica, o con hidrogeneración o cualquier tipo, pero también involucra la optimización energética de lo que estamos utilizando, ¿sí? Antes de poner más paneles, debemos optimizar lo que estamos haciendo y consumiendo en nuestra casa, para entonces no volvernos lo que se ha vuelto las energías alternativas, que se han vuelto una carga planetaria, porque lo único que ocasionaron es un aumento en el consumo energético, porque después de haber hecho este lavado de culpas al poner paneles solares, las mismas empresas están consumiendo más energía, que en la noche es consumida, ¿no? Y finalmente la proveeduría de recursos, ¿sí? Que es los huertos comunitarios, por ejemplo, la acuaponía, la hidroponía, el biodigestor y la composta. Y cualquier otra cosa que nos permita satisfacer nuestras necesidades. Y aquí es donde se incluye el reuso de aguas grises o incluso poner granjas de agua. Entre todo esto hay un equilibrio que nosotros debemos de entenderlo, llevarlo al punto mínimo de máxima optimización, y entonces es donde podemos observar que para que nosotros podamos llegar hacia una comunidad sostenible, por lo menos bajo las condiciones que hoy existen, y tenemos que entender que hay un nexo, hay un vínculo, una interacción entre todos ellos, porque los residuos van a venir después de que nosotros utilicemos los recursos y la energía, vamos a generar residuos. Y también incluso después de generar energía vamos a generar residuos. Entonces necesitamos entender que hay todo un sistema que va engarzado y que tiene toda una interacción que es muy fuerte, ¿sí? Y toda esta parte que sí podemos ver, que podemos controlar, como cerrar la llave al momento de lavarnos la boca, lavarnos los dientes, también está el tema de que está la parte virtual que ya comentábamos. Entonces tenemos que entender que somos parte del problema, que gran parte de los efectos o de las causas del calentamiento global también es nuestra desmedida sobreconsumo y sobreproducción que nos tiene en el día de hoy. Y bueno, para bien o para mal, quién sabe, nosotros formamos parte de un grupo parcialmente o bastante privilegiado dentro de las poblaciones mundiales, porque sí tenemos la capacidad incluso de estar frente a una computadora con internet, teniendo esta actividad, ¿no? Pero gran parte de la población mundial no puede tener estos privilegios, ni siquiera el acceso al internet, a la electricidad o un sistema de cómputo, un sistema digital. Entonces, hay un consumo de todo esto, que es producción, consumo responsable, donde podemos hacer este punto de equilibrio, ¿sí? Es esta como economía de la naturaleza, entendiendo que nosotros somos parte fundamental como consumistas, porque particularmente como restauradores no hemos sido muy buenos en los últimos años al menos, ¿no? Entonces, repitiendo esto, nosotros lo que más nos debemos de preocupar ya como comunidad, como consumidores y como principales explotadores de los ecosistemas, es tener este equilibrio entre la obtención de recursos, la producción de residuos, sanearlos y finalmente, que esto ya es una necesidad creada, por lo menos la energía eléctrica, bueno, también ser responsables con la energía y cómo depuramos y saneamos también estos desechos que las mismas energías generan, ¿no? Entonces, este es un tema que hemos ido hablando y siempre viene la pregunta que, bueno, ¿y eso cómo lo aplico, ¿no? Para cómo lo hago en la Agenda 2030 o cómo siquiera puedo yo hacer algo para que yo
sea un poco menos parásito para mi naturaleza, para los ecosistemas. Y bueno, siempre lo decimos y es muy sencillo y es muy fácil. La primera R y la única debería ser rechazar. Si no lo necesitas, no lo compres. Si lo vas a comprar, busca la opción que sea menos agresiva hacia los ecosistemas. Y después de eso, al final, es donde debemos de poner el reciclar. El reciclar debe ser la última opción para que ya los residuos no lleguen a la naturaleza. Pero antes de eso, debemos de ocuparnos de todas las demás R's, como reintegrarlo al ecosistema, del mismo reuso, reutilización, ¿no? Para que podamos ir avanzando en contra de este calentamiento global. En estas comunidades ahora lo que se recomienda mucho para poder también inferir en la economía solidaria y poder afectar una gran cantidad de ODS con una sola interacción en el establecimiento de cualquier tipo de desarrollo, pues principalmente yo trabajo con comunidades rurales, no tanto con ciudades, pero entonces implementar soluciones basadas en la naturaleza, en vez de plantas de tratamiento, empezar a usar humedales. Claro que aquí no tenemos muchos humedales, pero bueno, se han empezado a aplicar humedales artificiales, se utilizan mucho en el centro del país o en Veracruz, Tabasco, que de manera natural se dan muy bien. La integración de los grupos en situación de vulnerabilidad en las cadenas de valor, cualquier situación de vulnerabilidad, es decir, puede ser energética, puede ser educativa, puede ser por género, puede ser por laboral, puede ser digital, cualquier tipo de vulnerabilidad, porque una de las principales funciones para tener una comunidad sustentable es que seamos inclusivos y que todos tengan el acceso o que todos tengan las mismas oportunidades para y la misma defensa y aprovechamiento de sus derechos humanos, ¿no? Que son parte ahora ya indiscutible de la Agenda 2030. La industria 4.0 y una de las grandes olvidadas, que es la transferencia tecnológica. Y la transferencia tecnológica no solo significa llevar robots al campo, también significa que los expertos técnicos y especialistas participen en la redacción de leyes y reglamentos. De nada sirve tener argumentos jurídicos perfectos si no son aplicables y si no tenemos el argumento de ventanilla o el argumento técnico de cómo medirlos de manera perfecta. Hoy por hoy agradecemos que ya exista la nueva NOM 001 Semarnat, que debería ser 2022 porque se acaba de publicar, no 2021, pero bueno, y que ya reconoce el terreno kárstico, que era algo que no teníamos en Yucatán. Ya por lo menos tenemos el primer reconocimiento del terreno kárstico, y siempre tiene que haber este punto de equilibrio, porque fíjense, una sociedad justa, una sociedad sustentable, debe ver una sana repartición de los recursos, una sana repartición del agua, una sana repartición de todo lo que está en ese medio, ¿sí? Y si juntos optamos por reducir todo lo que consumimos de manera singular y de manera colectiva, entonces ya ahora sí estaremos trabajando hacia la erradicación de esta huella hídrica, o mínimo minimizarlo. Entonces, algo que es muy importante que tengamos en mente es que la huella hídrica, entonces, y toda esta manifestación hacia las comunidades, no es solo el agua que usamos al bañarnos, no es solo el agua con la que nos lavamos los dientes, con la que cocinamos, sino el agua que usamos para satisfacer nuestras necesidades. Inclusive comprar una camisa menos al año, ya estamos teniendo una menor huella hídrica, o el utilizar el automóvil de manera más eficiente, tenemos una reducción de huella ecológica general que incluye hídrica y de carbono, y así vamos avanzando poco a poco, ¿no? Porque el objetivo al final de cuentas es ser una sociedad, una comunidad, que podamos ser un poquito más equilibradas con la naturaleza, ¿sí? Hay ejemplos que tenemos de implementaciones de economía circular, de economía solidaria sobre todo, pero son principalmente a pequeña escala. El simple hecho de que nosotros tengamos un huerto en nuestra casa ya es una pequeña implementación de economía circular. Lo que no podemos es creer que la economía circular en este macrosistema de interacción donde todo se consume los residuos de los otros es la salvación, porque no se ha podido aplicar, por lo menos en México, en pequeña escala. Tenemos que entender que muchos de los residuos también, que en teoría deben ser producto de otros, son residuos peligrosos que no pueden ser transportados libremente por todo el país. Y como las zonas industriales no se desarrollaron para que estuvieran pegadas y fácilmente accesibles, bueno, pues no se ha ido dando. Pero ya sé que me quedan 2 minutos. Pero esta es mi presentación, Naval. Acá.
Ok, entonces, ¿cuál es el objetivo que nosotros estamos buscando? Al final de cuentas, la herramienta hoy para las comunidades es la implementación y el cumplimiento de la Agenda 2030, que no es perfecta, tiene muchas ausencias, pero es la mejor herramienta y el mejor sistema que hoy tenemos, y aparte ya está firmada y es una obligación por parte de nuestros gobiernos e instituciones y empresas, algunas de ellas que se han agregado al Global Compact, para poder ir caminando en este desarrollo comunitario, en este establecimiento de comunidades sustentables y sostenibles, y ser lo más equilibrados posible con nuestra naturaleza, ¿no? Reducir nuestra huella ecológica, incluyendo la hídrica, incluyendo la de carbono, incluyendo la de residuos. Y hay que entender que, como en la Ciudad de México, tirar la manguera cada vez más lejos para robarnos agua de otro estado, eso no es un establecimiento de una comunidad sustentable. Yo digo, sin entender por qué le dan premios de sustentabilidad cada rato a la Ciudad de México, si tan solo hay que ver, ser un ejemplo del gran impacto y del gran consumo que ocasiona no solo para las zonas del valle, sino todavía una más afuera de ahí, ¿no? Pero bueno, ya acabé a hablar, gracias. Entonces, no sé si tengan preguntas, con mucho gusto. Aquí participamos. Pues yo creo que Abelardo podrías complementar algo. Creo que, bueno, Salvador, es una presentación muy interesante, pero has cubierto muchísimas cosas. Para mí, una parte fundamental de tu discurso, de tu presentación, es el poder rechazar, ¿no? O sea, tú como consumidor, el poder rechazar algo, ya sea porque percibimos que no tiene un buen precio por lo que estamos pagando, lo que nos van a cobrar, pero también que el costo virtual de la energía y del agua es altísimo, ¿no? Tú pusiste el caso de una camisa, ¿no? Por ejemplo, los pantalones de mezclilla requieren una cantidad de metros cúbicos de agua para producir el algodón y luego para teñir la mezclilla. El costo que tiene estar lavando y lavando las prendas, etcétera, ¿no? Es gigantesco. Lo mismo sería, digamos, que cuando compramos zapatos, o sea, el costo ecológico de tener zapatos de cuero, sí, pues es muy alto, ¿no? Porque la cantidad de alimento y agua que es necesario para darles a los bovinos, por ejemplo, pues es altísima, ¿no? Entonces, creo que esa es una buena reflexión. Yo aquí puse en mis comentarios que es importante el nexo agua, energía y alimento, ¿no? Uno cuando compra comida, pues raramente se pone a pensar de si la papaya o el chico zapote o la naranja que me estoy consumiendo tiene o no tiene un alto costo ecológico, ¿no? Y sobre todo cuando da uno el salto de comida, digamos, no animal, ni de comida animal, ¿no? Entonces, los productos animales tienen un costo ecológico y energético altísimo comparado con alimentos que no son animales. Y, por ejemplo, yo tengo un hijo, que él y su esposa son veganos, ¿no? Entonces, desde que ellos entraron al veganismo, pues nosotros también hemos incorporado alguna de esas prácticas o reflexiones y hemos mejorado nuestra dieta y al mismo tiempo seguramente también hemos disminuido nuestra carga energética y carga hídrica. Entonces, esto toda la gente lo puede hacer. Con respecto al equilibrio que decías tú de la economía del consumo, es bien importante que todo lo que consumimos requiere agua y requiere saneamiento de esta agua. Si no lo vemos así, pues estamos contribuyendo a una contaminación en los mantos freáticos, ¿no? En todo el mundo, los ríos. Lo mismo sucede con la energía. A mí me gustaría que nos ofreciera, Salvador, unas referencias de economía circular y experiencias en México. Tú decías, las experiencias son muy pequeñitas, muy localizadas, en aldeas de 150 habitantes, pero sí me gustaría que
que si existen, que nos hicieras favor de compartir referencias para casos tal vez un poco más grandes, ¿no? Digamos, para barrios dentro de una ciudad, Ciudad de Mérida, Ciudad de México, Villahermosa, etcétera, ¿no? Creo que eso sería de utilidad para todos nosotros. Y finalmente, México es un país que se caracteriza por ser farol de la calle y oscuridad de tu casa. México firma todos y cada uno de los tratados internacionales que puedan existir, ¿sí? Nos especializamos en firmar y en salir muy bonitos en una fotografía. Qué bonita la firma de mi presidente, ¿no? Pero a la hora de cumplir estos acuerdos es donde como decía mi abuelito, es donde la puerca tuerce el rabo. No se cumplen esos requisitos. Tienes derechos humanos para que los niños no tengan que trabajar, que los niños tengan acceso a la educación, la salud, y ahora pues hasta, bueno, ya tenemos casi 20 años de derecho humano al agua y saneamiento, ¿no? Pues sí, muy bien, qué bonito se ve ahí la firma de mi presidente, pero ¿de qué me sirve a mí si esa firma no se traduce en mayor y más, digamos, persistente suministro de agua potable? Y que tengamos este saneamiento. O sea, esa última parte como que se me hace un poco endeble porque a mí esas firmas de convenios internacionales no me mueven el piso, sino al contrario, me hacen sentir más frustrado día con día. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Se acabó el tiempo aquí para el doctor Salvador, ¿no? Va a quedar para una tarea posterior hacer este comentario, ¿no? Y lo vamos a hacer nada más que regrese de su viaje internacional, el doctor, ¿no? Y pues vamos a continuar con nuestro programa, ¿no? Le vamos a dar, voy a presentar primero a la doctora Mónica Chávez Guzmán. Trabaja en la Universidad Autónoma de Yucatán, en la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regional, doctor Hideyo Noguchi. Es profesor investigador, doctor en estudios mesoamericanos, etnobotánica, etnohistoriadora. Su especialidad es manejo de los recursos naturales, medicina y cuerpo humano en la cosmología maya peninsular del periodo colonial y sus transformaciones a través del tiempo. Patrimonio biocultural, desarrollo sustentable, diálogo de sabores e interculturalidad. Perdón, pero ahí son palabras que casi nunca uso. Y además es bióloga. Además, o sea, Puro biólogo aquí, Abar, aquí el raro no eres tú. cualquiera, no cualquiera. Doctora, ya está la pantalla. Sí, pues muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes abordando este tema tan importante de la valoración de nuestro importante recurso natural que es el agua. Bueno, vamos a empezar con experiencias en torno al agua en comunidades de la Escuela de Agricultura Ecológica Ullitzcan. Las voy a ir pasando. Bueno, la Escuela de Agroecología Ullitzcan, yo creo que ya algunos de ustedes habrán oído hablar de ella, porque es una escuela que ya tiene más de 25 años de trabajar en comunidades, principalmente yucatecas, pero sus experiencias en realidad trascienden el territorio yucateco. En toda la península tienen algún alumno que ha cumplido su función también de promotor de saberes agroecológicos. En la escuela se encuentra su principal sede en Maní, pero también tiene una subsede en Valladolid y en Peto principalmente. Aquí vemos algunas imágenes donde se ven las parcelas agroecológicas, las instalaciones que tienen para atender a diversos productores, la canasta que ofrece, los productos medicinales que también tienen ellos. Bueno, desde el 2012 hemos empezado a colaborar con la Escuela de Agroecología, precisamente por su interés en la conservación y el cuidado del agua. Se hizo un coloquio, el manejo del agua a través del tiempo en la península de Yucatán,
en el que participaron diversas asociaciones civiles, instituciones federales, estatales y municipales, y derivó después de varios años en un libro, que es este que tenemos aquí, en el que participó precisamente la escuela con propuestas de una agrupación campesina en torno al aprovechamiento de la sabiduría ancestral maya para un mejor manejo del agua. Y él, precisamente su director, el presbítero Atilano Ceballos, quien se preguntaba que si nos estamos yendo hacia un nuevo paradigma del agua por su vulnerabilidad actual. En este libro, pues, muestra, además de la problemática que ya ha platicado el compañero anterior, las alternativas que hay en cuanto a abastecimiento de agua en el estado de Yucatán, en toda la península, porque no es fácil, como vamos a ver más adelante, el contar con agua en un territorio donde no hay ríos superficiales, sino que son una red conectada de ríos subterráneos, ríos entre comillas, canales, conductos subterráneos, que en ocasiones se encuentra hasta 80, 100 metros de profundidad, mientras más vamos avanzando al centro de la península. Bueno, de 2016 al 2019 iniciamos con la escuela un proyecto piloto para el rescate de la tradición maya de colecta de agua de lluvia en los solares, como alternativa para el riego de hortalizas de los productores precisamente de la escuela, y nos abocamos como proyecto piloto en Mayapán, Mama y Maní. Un proyecto interdisciplinario e intercultural en el que participaron diversas facultades de la Universidad Autónoma de Yucatán, como la Facultad de Ciencias Antropológicas, Arquitectura, Ingeniería, y todo esto en un proyecto apoyado por la Unidad de Proyectos Sociales y por la Fundación Kelo. Y bueno, por supuesto, la Unidad de Ciencias Sociales a la que pertenezco y coordinábamos el proyecto. Bueno, este proyecto derivó en también otra publicación que se llama El Retorno a la Tradición Maya de Cosecha de Lluvia para Riego Hortícola ante el Cambio Climático, con una guía para la elaboración de almacenes de agua con caricaturas de Tony, como podemos observar. Inicia este texto con los antecedentes de la cosecha de agua de lluvia por los abuelos y las abuelas mayas, precisamente en zonas como Uxmal, como en Chichén Itzá, en Cabá, que tienen estas construcciones de diferentes tipos, precisamente para aprovechar las precipitaciones en época de lluvias, y como vemos en estas épocas de secas tan tremendas que tenemos, que se está iniciando ahora en la península de Yucatán, pues poderlas aprovechar. En la actualidad, o sobre todo hasta finales o mediados del siglo pasado, pues era muy común que las casas contaran con sus almacenes de agua de lluvia, que se generaran canaletas y se hicieran con cavidades en la tierra para ahí almacenar y tener fresca el agua, o si no, en recipientes de barro. ¿Le puedes dar compartir a las, porque se quedó en la primera diapositiva? Caray, estaba pasándolas. Sí, pero lo que pasa es que nosotros no lo estamos viendo, solo nos quedamos en la primera. Ah, a ver, voy a dejar de compartir y volver a compartir para ver qué pasó. Sí. Qué barbaridad. Sí, bueno. Un momentito, a ver, ahí va de nuevo. ¿Se ve ya? No, todavía. Ah, espera. A veces me ocurre que cuando la pongo la pantalla completa no pasa. Si vuelve a suceder, vamos a tener que verlas una por una.
una por una, sí, no toda la pantalla completa, pero vamos a intentar. Bueno. Entonces, a ver, bueno, estos son los productos y estas son las imágenes de la escuela que les había comentado, en donde se ven las parcelas, la canasta que se vende, la escuela en maní, sus productos medicinales. ¿Se ve la siguiente imagen? ¿O se quedó ahí? No, se quedó ahí. Si le das clic a la imagen. No, no se ve, ¿verdad? Vamos a tener que verla parcialmente. Sí, mejor. Ok. Bueno, ahí sí ya se ve, ¿verdad? Ya se ve. Entonces es mi computadora. No sabía que era mi computadora. Bueno, entonces esta es la publicación que pueden, ya más adelante les voy a dar la liga, en la que viene precisamente la participación de la Escuela de Agroecología Uyitzcan, señalando sus propuestas para aprovechar la sabiduría ancestral de cosecha de agua de lluvia para obtener precisamente el vital líquido en la época de secas o en lugares donde está muy profundo el manto acuífero. Aquí vemos, es la Escuela de Agroecología y observamos precisamente los almacenes de agua de lluvia construidos bajo tierra en la actualidad, con pozos, pero también esto es un chultún en particular que sirve para el almacenamiento del agua de lluvia. En unas demostraciones de educación ambiental que tienen muy, muy importantes. Su papel es muy relevante en la península de Yucatán. Bueno, entonces les comentaba, este es el proyecto piloto para el rescate de la tradición maya de colecta de agua de lluvia. Aquí vemos el almacén que construimos en una comunidad en Maní. Esta es la publicación que les comentaba que trae toda la experiencia comunitaria en torno al agua en estas comunidades en las que participamos. El inicio de este libro pues habla precisamente de esta ancestral cosecha de lluvia, de cómo lo manejaron los antiguos mayas en la península de Yucatán, en el estado de Yucatán, para abastecerse de agua de lluvia. Aquí tenemos, por ejemplo, un chultún en la zona arqueológica de Balam. En la casa maya, como era común que se hiciera también la cosecha de agua de lluvia y dirigirla hacia almacenes bajo tierra. ¿Cómo es tan importante esto de la cosecha de agua de lluvia? Debido a que nos encontramos en una de las zonas de sequías más desfavorecidas precisamente por la ausencia de lluvias. Vemos aquí el mapa de monitor de sequía de México y pues sí está marcado con una tendencia muy amplia. Primero porque tenemos una sequía anual muy importante, y que siempre lo ha habido, pero ahora con el cambio climático se ha hecho más exacerbada, más fuerte, con precisamente el riesgo hacia los cultivos. Muchos campesinos han tenido que abandonar esta tradición tan importante de abastecimiento de alimentos por no contar con agua. Y bueno, esto es una clara vulnerabilidad, lo que significa el cambio climático, y que nos tenemos que adaptar a estas nuevas circunstancias para poder mitigar los efectos y ser resilientes, es decir, podernos recuperar y continuar adaptándonos con nuevas tecnologías, nuevas acciones, y recuperando estas tradiciones ancestrales y estos saberes que han sido algo abandonados por muchas comunidades. Y bueno, pues es precisamente la escuela estimula a continuar con esta tradición, participando nosotros en ello.
En este trabajo fue muy interesante las reflexiones que tuvieron las horticultoras principalmente y los horticultores mayas de estas comunidades del sur de Yucatán. Digo horticultoras porque la mayor parte de las 42 personas con las que trabajamos eran mujeres. Y bueno, fue muy interesante los problemas que se analizaron para contar con agua en la cantidad y la calidad necesarias para regar los cultivos. Empezamos primero con una visita a Uxmal para que conocieran precisamente los almacenes de las zonas arqueológicas para refrescar un poco la memoria. Y de ahí empezaron a salir ya los recuerdos de los abuelos, de las abuelas, de los bisabuelos, de cómo se utilizaba esta agua de lluvia y cómo se ha ido perdiendo esta costumbre. En los diagnósticos participativos, precisamente las personas participantes pues señalaban que cada vez más fuerte y larga la temporada de secas, y que entonces ya no pueden, no hay garantía de que pueda haber un cultivo. Como antes, eran como más precisas las lluvias y ahora la sequía se ha alargado. Llueve, pero ya se perdió la cosecha, o sea, porque tienen que ser también a tiempo, ¿no? Ese es el problema con las lluvias atrasadas. Se hicieron varios las actividades en las que se marcaba, por ejemplo, el ciclo del agua y su marcaje en los procesos de abastecimiento, uso y cuidado del agua. Entonces, siempre es interesante la perspectiva de género porque las mujeres y los hombres tenían diferentes perspectivas en torno a este ciclo del agua y cómo se manejaba. Desde la ruta del agua más sencilla para la cotidianidad, como para las actividades productivas de agricultura, ganadería, etcétera. Se hicieron árboles de problemas donde se veía cuáles eran las causas de la escasez del agua y de la contaminación. Precisamente en las raíces están el origen y cuáles son los efectos, ¿no? Como las enfermedades por la contaminación del agua, la migración de las zonas rurales a las grandes ciudades o hasta el extranjero, la muerte de los cultivos, la pérdida de la fertilidad, desnutrición y hambre, tener que acarrear el agua, pobreza, diarreas, obesidad por estar comiendo otros productos que no son los que se producen en el huerto familiar, entre otras cosas. Aquí vemos imágenes de otro de los problemas que trae, porque el abastecimiento de agua potable, que si bien pues sí, obviamente que tiene una gran relevancia el facilitar el agua a través de una toma en cada casa, pues el cloro a veces en exceso hace que se maten, se mueran las plantas, se amarillen, entonces tienen que airearlas durante pues, varias horas para que se evapore el cloro y no afecte los cultivos. Otro de los problemas que mencionamos, pues el acarreo de agua en secas, principalmente en las zonas de los alrededores de los pueblos, porque en general ya se abastecen los del centro del poblado y ya los de los alrededores les toca mucho menos. También hay horarios tremendos, muy, muy cortos para poder abastecerse de lluvias aún a los que les llega bien el agua a sus casas. Se restringe a 1 o 2 horas, más o menos en el día, en la tarde-noche otras cuantas, y bueno, no está siempre disponible, cae muy poca, y en temporada de secas, pues a veces ni siquiera llegan. La contaminación porcina y avícola, que ya sabemos en la península de Yucatán, es tan importante, se ha incrementado de una manera notable, y se quejan ellos, precisamente las comunidades, de que abren el agua, y huele feo, ¿no? Tiene color desagradable. El desperdicio del agua que ya todos conocemos, las aguas negras que son tiradas al manto acuífero sin ningún tratamiento y cómo esto va a tener efectos, porque pues
a final de cuentas compartimos el manto acuífero subterráneo en toda la península de Yucatán y bueno, luego se bebe en las comunidades. O se ve la necesidad precisamente de comprar los garrafones de agua que sí implican pues un gasto oneroso para muchos horticultores y horticultoras. La contaminación por agroquímicos, que es también muy importante, los herbicidas, los pesticidas, los fertilizantes que se van al manto acuífero y sobre todo cuando se desechan los estos productos, los envases se desechan al medio ambiente pensando que no pasa nada y pues sí, el agua, la lluvia, los va limpiando y va arrastrando hacia el fondo del acuífero. Lo que es sorprendente que también después de haber sido agua sagrada para los mayas, por ejemplo, veíamos esa imagen de Chichen Itza, de Chac, precisamente tan importante por la característica temporada de secas, entre otras sequías fuertes que hubo también en el pasado, y sin embargo ya no es sagrada y se tira basura a los cenotes por los propios mayas. La deforestación, que sabemos que los árboles cumplen una función importantísima para el almacenamiento del agua que llueve, para generar con su evapotranspiración nuevas nubes que van a generar nuevas precipitaciones. Pero no nada más esos eran los únicos problemas que salieron en estos diagnósticos participativos. Fue muy importante el autoanálisis en las comunidades de que no nada más era el abastecimiento de parte del gobierno, por parte de las tomas de agua, del abastecimiento, por ejemplo, de la Japay, las zonas rurales de la Comisión del Agua, etcétera, sino también cómo no se atendían las fugas. Se esperaba que el gobierno las reparara, se sigue haciendo, y mientras se va desperdiciando, si tenemos una fuga en nuestra llave no la reparamos, la falta del pago mínimo para que la Japay pueda seguir distribuyendo y reparando, atendiendo todo el sistema de agua potable. Y algo muy importante también, el abandono del trabajo comunitario, ver en perspectiva comunitaria participación social para solucionar nuestros problemas. Y bueno, todo esto en una compleja red de problemas, causas que implican la falta de conciencia, la pérdida de esta conciencia del valor de este importante recurso natural. Bueno, y entonces también en estos diagnósticos participativos, pues, ¿qué se empuja a un cambio necesario? Uno, promoviendo la agroecología en vez de la agricultura que implica la utilización de químicos, de fertilizantes, el trabajo comunitario para solucionar nuestros problemas y la captación de lluvia mediante la construcción de almacenes de ferrocemento o de otro tipo, también puede ser plásticos, con una superficie de captación de agua de lluvia que tuviera ciertos requerimientos que están ahí en esa publicación que ustedes pueden descargar. Viene precisamente en el libro, viene la guía para la construcción del almacén de ferrocemento, con algunas recomendaciones para hacer más eficiente esta cosecha. Vienen los pasos a seguir. Aquí vemos a mujeres y hombres participando en esta construcción del almacén de ferrocemento piloto en Maní. Vienen los instrumentos, las herramientas y los materiales de la manera más didáctica posible. Las recomendaciones también para hacer más eficiente el agua, que les comentaba, como tener sistemas de mangueritas para irrigación por goteo, la malla sombra, que el continuar con
el canché, que es muy importante, este semillero de madera tradicional desde hace, de manera ancestral en la cultura maya, que es muy importante porque además de proteger a las plantas contra animales que puedan comerlo o dañarlo, pues el uso eficiente del agua es mucho mejor. También esta publicación tiene consigo una liga para poder seguir paso a paso un video de cómo hacer un almacén de ferrociamiento, viene en maya y en español. Y por último, en esta, ya como epílogo, Esteban Krotz, el doctor Esteban Krotz, también de la Unidad de Ciencias Sociales, pues precisamente hace toda una disertación de derechos humanos para contar con agua de calidad y cantidad, y cómo es importante para podernos adaptar a estas nuevas requerimientos a los que nos enfrentamos, como el cambio climático, la contaminación, pues las nuevas tecnologías vinculados con los saberes ancestrales, como una medida también de continuidad de nuestras culturas originarias tan importantes, con tantos saberes que no podemos perder. Aquí observamos algunos ejemplos de los talleres en los que participaban de manera horizontal, porque de eso se trata, tanto los horticultores, horticultoras, promotores, ingenieros, arquitectos, comunicólogos, respetando estos grandes conocimientos de los compañeros horticultores. Aquí está una liga donde se puede descargar el libro y los videos. También se puede adquirir el libro en la librería parroquial del Sagrado Corazón frente al Parque de la Colonia Alemán, o también en la iglesia de San Ramón Norte. De hecho, creo que ya ahora ya es más bien en la iglesia de San Ramón Norte, cuesta 170 pesos, es directo con la Escuela de Agroecología, y yo también les puedo dar información en mi correo monica.chavez@correo.wadi.mx. Si tenemos tiempo, podemos ver un video, Abar. ¿Lo inicio o lo dejamos pendiente? Son 7 minutos de este video para que escuchen las voces de los compañeros horticultores. ¿Me están escuchando? Bueno, lo voy a poner. Ishelubeta lupetan que yete el ferro cemento que aluchulupta aluja y chaque. Esto de los alfiles es algo ancestral. Puchulupta aliente lulik san uha en chaque, upeti shukabe kum san lehao, te al mausen kuyilal kuyahil kukin noviashkin, tu men la lahabek, tu bigu hachtalantan, tu lugo min yucatan, el bish tikulak lumino guayo con cabe. Te cajobo, cuya abile kahnalobo, Yankine y Kiluyo Tocho, Betan y Etel Pasha Guaylobe. Sí, me dicen que no se puede escuchar, entonces, bueno, lo voy a suspender, qué lástima, pero bueno, cuenten con él en esta página que voy a poner en el chat para que puedan acceder a ella quienes así lo deseen.
Muchas gracias. Una disculpa, no entiendo por qué no se compartió. Bueno, no hay problema, de todas maneras se nos acabó el tiempo, pero mira, yo creo que es muy importante hacer notar que pues, ya tienes muchos años haciendo este tipo de trabajo, mucho tiempo de investigación, que está probado, y además que estás haciendo una recuperación de formas ancestrales de manejo del agua, ¿no? O sea, aquí realmente tenemos una cuestión que todo se da como novedad, de que están inventando el hilo negro de agarrar agua de lluvia, ¿no? Y no, es una cuestión que todo el país, toda Latinoamérica, todo el mundo lo ha hecho de una manera natural, y la entrada de los sistemas de agua potable pues rompió la dinámica natural de la gente para hacer un manejo adecuado de los recursos, ¿no? La importancia del trabajo de la doctora Mónica es pues vital para hacerle difusión, que todos los que estemos aquí apoyemos a hacerle difusión, porque realmente el trabajo este, cuando lo ven mi mamá o la gente adulta, se acuerda, ay, pues sí, lo teníamos en la casa, y se acuerdan cuando iban a recolectar frutas o iban a los ranchos, a las haciendas a vivir, y eso son cuestiones que se están perdiendo con la modernidad, ¿no? Y tenemos que ir rescatándolo. Los costos de la producción de agua todavía son bajos en Yucatán, pero estamos llegando allá a unos límites muy, muy grandes, donde la depredación que está promoviéndose y dejando los gobiernos, nos está dejando sin suelo para que se autopurifique nuestro medio ambiente, ¿no? Esto realmente pues es una cuestión muy triste que tenemos que ver. Y el último punto, y así que igual es muy, muy importante, ¿no? Es la difusión. Tenemos que hacer mucha difusión, ir con nuestros mayores, sacar la información, que nos la cuenten. Sí. Todavía hay casas aquí en Yucatán que tienen sus pozos, sus tanques de ferrocemento, que los usan para almacén de cualquier cosa menos de agua. Sus techos, todavía hay muchos techos utilizables para hacer el manejo de agua. Y pues tenemos que empezar a ver cómo sí hacer el manejo adecuado de nuestra agua, ¿no? Y por último, por ejemplo, en la Ciudad de México hay proyectos ya donde el mismo gobierno paga un porcentaje para que las casas empiecen a tomar el agua de lluvia para sus casas por la falta de agua que hay ahí. Tenemos que recordar ahí que hay partes muy, muy grandes que no tienen agua mucho tiempo del año, ¿no? Aunque tengan el tubo, no les llega el agua. Y esto es una cuestión que pasa en nuestro país, no pasa en otro, ¿no? Y tenemos que solventarla, ¿no? El otro punto es que aquí en Yucatán tenemos muchas comunidades que no tienen agua. Lo sabemos, se platica, pero no se llega a un apoyo para enseñar este tipo de metodologías. Hay gente que aprovecha muy bien y mete dinero de otros países para hacer este tipo de trabajo, que lo tenemos que hacer, ¿no? OPS y OMS dan proyectos de apoyo para esto, que estamos desaprovechando, ¿no? Hay mucho que hacer, las áreas naturales nos lo están pidiendo. Esto de solo el área grande que está aquí en Campeche no tiene agua hace varios años y los animales están muriendo. Y no es por cuestión humana, es una cuestión que esa área está muy alta, abatimos ya tanto el nivel de agua que se quedaron sin agua. Este tipo de trabajos lo tenemos que ir promover también para áreas naturales. Bueno, doctora Mónica, si nos pasas el link para compartirlos con todos ahorita, y lo vamos a compartir, lo vamos a difundir. Te vamos a hacer publicidad, pero así con fuerzas y con muchas ganas. Y sobre todo a la escuela, ¿no? Todo el trabajo precisamente de la escuela, que pueden acceder a la página se las voy a enviar a la escuela, porque ellos en realidad tienen 25 años de trabajar en este asunto. Realmente su labor es muy importante. Muchas gracias. Sí, bueno, y de verdad es que bueno que dijiste que la escuela, porque igual eso marca también la finura del trabajo que estás haciendo, ¿no? O sea, es una cuestión
que la misma gente está recuperando, ¿no? Y el apoyo de la universidad por medio de tu centro está haciendo, pues, de una manera muy, muy interesante. Bueno, doctora, pues, gracias. Muchas gracias por su apoyo. Ya no da tiempo para más preguntas, porque ya está la doctora Mina aquí esperándonos. Claro. Y pero, pues, vamos a seguir continuando haciendo la difusión. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar con otro tema muy interesante, ¿no? Es otro interesante punto que vamos a checar, que es un agua y sustentabilidad en comunidades mayas, un trabajo que hizo en forma conjunta la doctora Mina. No voy a decir su apellido porque lo voy a decir mal, mejor que lo diga ella. Es también del Centro de Investigación Regional del Dr. Hideyo Noguchi, de la Unidad de Ciencias Sociales. Actualmente es catedrática de Ciencias Sociales, con un proyecto hacia unas nuevas políticas sociales para el desarrollo sustentable del sector energético en Yucatán. Es miembro del Sistema de Investigadores en nivel SSIN1, miembro de la Junta Directiva del Consejo Árabe de Ciencias Sociales en Líbano, responsable técnico del proyecto titulado Comunidades Mayas Sustentables hacia el diseño de nuevos modelos energéticos rurales transregionales e integrales para el desarrollo sostenible en el estado de Yucatán, aprobado en el marco de la convocatoria Proyectos de Investigación e Incidencia para Transitar en los Sistemas Energético, Social y Ambiental. Es licenciada en Sociología por la Universidad Mohamed Berra Raval de Marruecos, maestra en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, maestra en Sociología de la Familia por la Universidad Mohamed B. Rabat de Marruecos y doctora en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Bueno, pues hasta se me trabó un poco la lengua, pero quedamos con la doctora. ¿Vas a subir alguna presentación, doctora? Día de hierbas, mucho gusto. Buenas tardes. Muchas gracias. Bien, voy a ver si puedo compartir mi pantalla con ustedes. Muy bien. No sé si se ve mi pantalla. Listo, se ve mucho. Ahí está. ¿Eh? ¿Y ahora se ve? Ya se ve. Se ve. Muchas gracias, mucho gusto. La verdad, no sé cuántos minutos tengo para presentar. Para estar. 20 minutos. Okay. 20 minutos, doctora. Muchas gracias por la invitación en esa mesa, muy interesante ese debate. Pido una disculpa porque la verdad llego corriendo del campo de una comunidad porque. La verdad, salió la visita así de emergente el día de mi presentación. Como usted dijo, yo soy catedrática del Consejo Nacional de CONACYT. Estoy trabajando un proyecto de nuevas políticas sociales desde el sector energético. Y ahora me encuentro iniciando un proyecto en el programa PRONACE en sistemas energéticos y medio ambiente. Donde la idea es comunidades sustentables mayas, es diseño de un plan estratégico integral en el estado de Yucatán y hacer una réplica en el estado de Michoacán a través de una comunidad purépecha, ¿no? Cuando usted me invitó y me comentó el tema del agua, pues me gustaría compartir con ustedes la experiencia del diseño en materia de incidencia en aquí las comunidades de Yucatán, sobre todo desde el tema del agua. Como les dije, la presentación de hoy me gustaría enfocarme en el tema del agua y comunidades indígenas, sobre todo comunidades mayas, desde este modelo transregional donde estamos buscando establecer una ruta energética productiva en esas comunidades. Primero, antes de nada, yo la verdad me encuentro
en un triángulo. No podemos hablar hoy en día de la sustentabilidad energética sin hablar del agua o sin hablar del recurso natural, ¿no? Pero antes de todo, el proyecto en su totalidad es una respuesta a esa injusticia y vulnerabilidad energética que es un resultado de la carencia de la demanda energética que mucho nos dejó ante una transición energética neoliberal y vertical donde hay políticas que están desde arriba hacia abajo. Esas políticas que contradicen y limitan los principios del desarrollo sostenible, porque esa transición o esas políticas, en mi punto de vista, carecen a una planeación estratégica integral. Entonces, eso es lo que dio un nuevo valor al territorio indígena y creó una confrontación entre las empresas, el Estado y los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, ¿por qué implementar las energías renovables ahora en comunidades indígenas en el marco del discurso de desarrollo local o desarrollo regional, desarrollo sostenible, necesita una mirada desde abajo que rompe con esa visión vertical? Y eso es lo que estamos buscando en esa propuesta de PRONACE, donde el tema del agua es el tema principal. La carencia del agua podemos resolverla a través de sistemas energéticos, eso es lo que estamos proponiendo. Entonces, nuestro plan, nuestra perspectiva, toma dimensiones y propone actores. Las dimensiones para responder a esa vulnerabilidad, sobre todo en el tema del agua, en tema de energía, en tema de recursos, es la igualdad de género, la biodiversidad, patrimonio cultural, economía circular, saberes locales y heterogeneidad local. Porque la verdad, hoy en día queremos tratar temas del agua o temas de energía o temas de medio ambiente. No podemos visualizar esas comunidades como un cuerpo homogéneo. Homogéneo es un cuerpo heterogéneo. Debemos de visualizar esa heterogeneidad local porque es el mecanismo hacia el éxito y hacia esa perspectiva integral. Los actores, la comunidad, para mí, es el primer actor. La comunidad debe de ser responsable y no solamente un sujeto a recibir. Ese paradigma hoy en día tenemos que ponerla a un límite, porque hay que responsabilizar a la comunidad. Hay que ella decide y toma la decisión en sus necesidades, en sus perspectivas. No solamente será un espacio donde se implementa una política. También el punto de la transdisciplinaridad y la interdisciplinaridad que mostró mi amiga y mi colega Mónica, hoy en día es una necesidad, es muy importante esa interdisciplinaridad, porque la complejidad del tema y los temas de sustentabilidad de desarrollo sostenible en general es un tema muy complejo que no podemos hacerlas en esa visión. También las empresas, entidades gubernamentales, sociedad civil, todos esos actores, para mí, deben de estar presentes en ese proceso, ¿no? La idea en esa propuesta para responder a la carencia del agua en problemas energéticos en general y sobre todo la pobreza energética, donde el agua marca un porcentaje y una necesidad, como van a ver en nuestra propuesta, sobre todo en nuestros modelos, estamos construyendo una propuesta de unas rutas de energía productiva comunitaria sostenible, pero a través de redes de aprendizaje, ¿no? Entonces, nuestra propuesta se enfocó primero en el elemento del diagnóstico participativo con enfoque energético. Y cuando hablamos de ese diagnóstico participativo con enfoque energético, porque el proyecto, como dije, no está visualizando resolver el problema del agua, pero en problemas de pobreza energética, pero el agua era el recurso que se enfocó para resolverlo desde esos modelos. La propuesta propone ese diagnóstico. No podemos tomar decisiones del modelo sin hacer ese diagnóstico integral y participativo, donde la comunidad determina sus necesidades, etcétera.
programas de alfabetización integral. Aquí, en esa propuesta, estamos conscientes que la educación es el eje transversal, que podemos empezar no solamente en el agua, no solamente en la energía, en cualquier proceso. Debemos de educar en el tema que queremos trabajar. Implementación participativa de sistemas energéticos será en el problema del agua, medio ambiente, etcétera, donde el modelo energético la queremos implementar debe de ser desde una implementación participativa, porque aquí lo que queremos es que esas comunidades sean autónomas, apropien esas tecnologías. No le pasa como en varios proyectos, Sembrando Vida, por ejemplo, hay un fracaso en algunos proyectos donde la visión energética es dejar esos paneles o eso, pero la comunidad, cuando le pasa algún problema, se queda parada esperando pues una asesoría fuera. Lo que aquí pretende acompañamiento también, empoderamiento integral de la comunidad y seguimiento y evaluación. Lo que quería yo mencionar aquí es la filosofía de la misma propuesta. Se hizo o dio significado al fracaso, al error. Nosotros dijimos que el error, el fracaso, tiene mucho sentido, mucho valor. Dijimos, ¿en qué fracasó algunos proyectos de desarrollo local? ¿En qué fracasó algunas iniciativas en esas comunidades? Entonces, de eso aprendimos. Y la verdad, por esa razón, estamos proponiendo esa propuesta que también está en proceso. Claro que tiene retos, tiene varias carencias, pero se entiende que es un proceso de aprendizaje que debemos de madurar con el tiempo y podemos pues sacar algunas orientaciones generales. Nuestro trabajo, como dije desde el inicio, está en dos comunidades mayas, una comunidad de Yashuná y una comunidad que se llama San José Tipqué, y una comunidad de Michoacán que es una comunidad que se llama Guanajo. También escogemos comunidades con elementos diferentes. Una comunidad que tuvo un proyecto y fracasó y se canceló para saber cuál es el problema, y una comunidad con una historia en materia de desarrollo. El proceso de la incidencia social en esas comunidades tomó el proceso completo e integral, desde el diagnóstico, el análisis del plan operativo, definir los problemas de incidencia, establecer las metas hasta definir los beneficiarios, estructurar el mensaje, el presupuesto, etcétera. Es un proceso integral. Pero me gustaría platicar con ustedes acerca de nuestra metodología del diagnóstico, que es el conjunto de matrices y mapas que aplicamos, donde el agua fue un elemento estructural. Yo puedo decir que antes de hablar del problema del recurso natural, será árboles, será un recurso ambiental, cualquier problema en alguna comunidad, el agua es el tema importante, el tema relevante, el tema emergente. Si no hay carencia de agua, hay problemas de contaminación. Entonces, el agua es el tema que mueve la organización social, que mueve la movilidad y que mueve la acción, y que puede ser también un espacio de mucho conflicto. Y esas matrices y mapas consideramos hacerlas de manera integral. ¿En qué sentido? No podemos resolver problemas del agua si no entendemos la matriz, cómo funciona el tema de género, cómo funciona la gobernanza local, cómo funciona el patrimonio cultural, la matriz de problemas ambientales, de derechos humanos y de diagnóstico energético. Más bien, también hay que complementar con mapas sociales, mapas naturales, mapas de flujos económicos y mapas de migración. Eso es para el contexto de Yucatán. Y cuando vayamos a otra región, otras mapas hay que agregar y otras matrices. La idea de esas matrices y mapas es para tener ese análisis de FODA y árbol de problemas. Por esa razón, cuando me propusieron la propuesta de hablar sobre el agua y comunidad, yo trato siempre de encontrar en qué se queda el agua. La verdad, yo considero el tema del agua es un tema transversal, es un tema que con ella empezamos a hablar y con ella terminamos en hablar. Esas algunas fotos de nuestro trabajo en las comunidades, desde talleres participativos con actores sociales
y promotores locales, igual ejidatarios y estudiantes, donde hicimos algunas visitas en las casas, en los huertos, igual en las zonas milperas. Y aquí en las zonas milperas nos demos cuenta del tema del agua, o sea, relacionada con el tema de la apicultura o la milpa, o el tema de la artesanía, o el tema de recurso natural en ese caso, esas especies maderables. Por esa razón, la propuesta de ese proyecto que lleva 3 años, ¿cómo resolvió el problema? El tema, la propuesta para resolver el tema de la carencia del agua, tomando en cuenta la equidad de género, la propuesta de esas mujeres que ya necesitan, o según ellos, propusieron invernaderos de traspatio para la producción de plantas aromáticas y medicinales para mujeres de Xaxuna. La idea de ese proyecto, que la verdad salió desde la voz de las mujeres, porque estaban parte de un proyecto de CEDESOL, con la condición del género, la condición de la mujer, no pudieron ir a espacios muy lejos de la comunidad, donde no hay mucha agua, donde hay muchos animales que no podían controlar, donde hay un conflicto por el uso del horario, etc. Entonces, por esa razón, hemos pensado en conjunto que las mujeres pueden usar su traspatio. La idea aquí es visualizar una economía femenina de donde pueden producir sus aceites, sus cremas, etcétera, pero lo más importante para nosotros es que esas mujeres usan esos invernaderos que se vamos a instalar, que serán en su patio, pero no necesariamente que empiezan con esas hierbas aromáticas o medicinales con el objetivo de conservar la medicina maya o ese saber cultural. Ellos pueden implementar lo que ellos saben, pero dejan un porcentaje en ese invernadero como una condición del proyecto para que aprendan acerca de eso. El invernadero considera el uso del agua también, muy importante, y cómo manejarlo. En San José, Tipqué, no hay problema del agua porque la comunidad se cuenta con ese recurso. En cambio, en Xaxuna, sí, el problema carece del agua. Entonces, ese proyecto que resuelve el problema del género, las condiciones de la mujer, pero carece al agua. No hay agua suficiente disponible a todas las casas o a todas los lugares donde esas mujeres van a participar. Entonces, lo que pensamos igual desde la energía es rehabilitar unos pozos en posiciones estratégicas con sistema de bombeo para que esos pozos artesanales que se encuentran en la comunidad pueden tener agua para reforzar ese sistema y también para que el agua será disponible a nivel de esas familias alrededor de esos pozos, ¿no? Y la idea de esos invernaderos tienen procesos. El primero es implementar esas hierbas, aprender acerca de eso y usar el sistema de riego. Después es secar esas plantas y el proyecto se le va a ofrecer un extractor de aceite. La idea es llevarlo ese sistema energético, visualizar que esas mujeres serán emprendedoras y será un proyecto generador de recursos, ¿no? Entonces, como segundo proyecto, y ese invernadero es lo que quería decir, es una propuesta en comunidad de Xaxuna, comunidad de San José y comunidad de Guanajo. Ese modelo pudo ser transregional. Entonces, porque el carácter de las mujeres indígenas y las mujeres rurales tiene una similitud. Entonces, el uso del tiempo y la condición favorece que las mujeres siempre quieren usar su patio para la producción. Pues claro, de comunidad a comunidad, el tema del agua es muy importante. Por esa razón, reforzar los pozos en Xaxuna es clave para el éxito del proyecto. En cambio, En San José, el carácter, la disponibilidad del agua favorece
favorece esos proyectos, pero hay un problema que tiene mucho que ver con la fragmentación causada por un megaproyecto que hizo. Y cuando llegamos a Guanajo, el tema del agua no es importante, digamos, no es un problema emergente. En cambio, el tema del factor ambiental es muy importante, porque ahí sí carecen al sol para secar sus productos. Entonces, a veces el agua puede ser un problema a favor y problema un problema secundaria. Por esa razón, caminamos de comunidad a comunidad, el factor toma otra dimensión. Vamos al tema del bebero comunitario que proponemos en Yashuná. Aquí es muy importante, cuando hicimos el diagnóstico participativo, no se pudo concretar el tema del sistema del bombeo para reforzar la milpa, porque la milpa en estas comunidades tiene un carácter disperso. Entonces, si podemos poner los paneles y bombas para que ellos tengan agua, nadie la puede garantizar la seguridad de esos sistemas. Entonces, volvemos a analizar pues las necesidades y las condiciones y los criterios y los incertidumbre y también los factores de riesgo de implementar un proyecto. Pues claro, todo depende del agua. Las milpas dependen del agua, la apicultura depende del agua, pero el proyecto no puede resolver eso porque es un riesgo, porque todos esos proyectos están fuera. Nos queda el tema de hacer un bebero, pero ese bebero también carece al agua. Por esa razón, pues al hablar con la comunidad de manera participativa, nos tomamos la decisión en conjunto de implementar un bebero comunitario con sistema de riego, porque los mismos milperos, que son los mismos artesanos, que los mismos ejidatarios, están muy conscientes con el tema de la reforestación. Entonces, dicen, le parece muy bien el tema de instalar un bebero y llevas esas especies maderables a sus milpas. Entonces, eso, si no garantiza esa tecnología que le va a favorecer la disponibilidad del agua en ese espacio de un media hectárea, en ese caso, no van a poder seguir con esa idea de reforestar, porque reforestar tiene mucho que ver con el factor del agua y la disponibilidad en la comunidad. Entonces, aquí es un poco la descripción de esa tecnología o de ese modelo, que, por ejemplo, para hacer este proyecto tenemos que tener un conciencia que, rehacer otro pozo, porque ese pozo que existe en un bebero antiguo que se abandonó ya no funciona. Entonces, hay que hacer otro pozo con un sistema de bombeo que favorece una buena circulación del agua, un sistema de riego garantizado, ¿no? El mismo proyecto, si hablamos en San José, me gustaría aquí puntualizar el problema del agua. Los milperos sin agua no pueden hoy en día responder a las necesidades, que siempre, según ellos, está limitada en la consumación, porque las realidades post-pandémicas son casi incontrolables. Se encuentra la comunidad de San José primero en una depresión, porque para ellos muchos querían el proyecto y algunos no querían el proyecto, porque la verdad no fue el proceso transparente, no hay una justicia en el uso de recursos. Entonces, se canceló el proyecto finalmente, donde hubo un recurso. Cuando llegó la pandemia, muchos ya dejaron de trabajar en la construcción y se fueron a la milpa en el marco del proyecto de Sembrando Vida. Pero esos ejidatarios que están trabajando en un espacio de 30 hectáreas no pueden producir, no pueden alcanzar las metas porque no hay agua. Y los pozos que se pusieron ahí con una bomba de un caballo
ya no funciona. Entonces, lo que está pasando, que ellos trabajan y no hay producción. Entonces, al hablar con ellos, al hacer el dimensionamiento y al hacer un mapa del día y la necesidad del agua y cuántas cantidades necesitan, se pudo llegar a un resultado que ese proyecto es un camino hacia un fracaso real sin el agua. Hicimos el mapa anual, la comunidad dispone del agua en un periodo de la lluvia, pero lo que estamos es la permanencia. Entonces, el proyecto ahora propone un sistema de riego, perdón, un sistema de bombeo con un pozo de 5 caballos, con un sistema de tenaco para almacenar el agua para esas hectáreas. Y esa no solamente va a garantizar, según ellos, ojalá, según la perspectiva, solamente disponer del agua, pero también es un potencial para que ese sistema genera un proyecto generador de recursos. Entonces, a lo mejor ya no van a según ellos, solamente cultivar el maíz, pueden hacer otros productos que le pueden ayudar, sobre todo a producir una economía productiva, sobre todo que el proyecto, se me salté esa parte, en el primer año está enfocado en programa de alfabetización en energía y medio ambiente, pero el segundo año está enfocado en economía energética, o sea, cómo esos sistemas pueden, que esos beneficiarios se hacen una red, una microempresa, y que ese proyecto puede ser generador de recursos. Por ejemplo, ellos están pensando en cultivar calabaza baby, zanahoria baby, lechugas y todo, y abrir un mercado en zonas hoteleras, etcétera. Las mujeres, esas hierbas aromáticas y esos aceites es para comercializar en spa, etcétera. Entonces, la idea del proyecto es irse de un objetivo, digamos, de implementar y apropiar esta tecnología a llevarlo a un proyecto económico y el final a un proyecto sostenible. Por fin, me gustaría comentar que la idea de los pozos comunitarios, por ejemplo, es un tema, no solamente se propuso en este proyecto para resolver el tema de reforzar los invernaderos, pero también es una necesidad que la verdad se requiere reforzar. Y dicho, en el marco de este proyecto, si estamos pensando siempre desde el tema del agua, proponer algunas perspectivas y algunas propuestas para una visión integral de desarrollo sostenible. Entonces, con eso termino mi presentación y si hay algunas preguntas, con mucho gusto la puedo puntualizar y me disculpo por el tiempo, no sé si la pasé. Pues un tantito, pero está muy interesante su tema, doctora. La verdad, nos complementa mucho lo que se ha estado platicando, ¿no? De la necesidad de hacer los programas que sean más a conciencia, ¿no? Que apoyen a la sociedad y que permanezcan, ¿no? Porque la verdad, proyectos que no podemos darle seguimiento, pues no son muy, muy confiables para ejecutar, ¿no? Pues la verdad, una pregunta sería exactamente cuáles son las localidades, ¿no? Porque nos dices que una tiene agua y la otra no. El proyecto está experimentando en la comunidad de Yashuná y la comunidad de San José. Y la réplica está en la comunidad de Michoacán. La comunidad que tiene, según el estudio del perfil sociodemográfico y las mapas de recursos naturales, es la comunidad de Yashuná. Sí, esa comunidad, la verdad, el problema del agua es más fuerte que la comunidad de San José, pero cuando hablamos del tema de invernaderos, porque las casas ya están agua, pero también en San José, cuando hablamos de las zonas milperas, sí carece mucho el agua.
Ahora, ¿por qué en San José se implementó el sistema de bombeo y por qué en Yasuná no? Es que en San José esos ejidatarios ya estuvieron, están organizados y están integrados en el programa de Sembrando Vida. O sea, el, ya, ya tienen un grupo bien organizado, se van a ser responsables de, esa, de ese sistema, si acaso. Entonces, tienen una ruta bastante estructurada. En cambio, los milperos o los ejidatarios en Yasuná es una milpa que tiene un carácter disperso, donde es muy difícil. Entonces, estamos buscando las herramientas y las, los factores que nos llevan al éxito. Claro, el camino está lleno de retos, de problemas y hay que resolver, pero también estamos buscando elementos donde tengamos una cierta seguridad en el proyecto, ¿no? Bueno, pues, pues muchas gracias, doctora. Estoy muy, muy seguro que va a haber más preguntas, ¿no? Vamos a compartir después tu correo para que te las envíen de manera directa y pues recordarle a todos nuestros, los que nos están siguiendo, ¿no? Que es muy importante que consideren que el desarrollo sustentable o sostenido es una acción de muchos, ¿no? No es una cuestión de una persona. Todos tenemos que participar, si no, pues cualquier acción que se haga no va a llegar a un buen fin. Bueno, doctora Amira, Amina, perdón, faltó que nos digas cómo se dice tu apellido. Sí, muchas gracias también por la invitación. Me llamo Amina El Mekaoui, soy de Marruecos. Muchas gracias por la invitación y también le pido muchas disculpas porque la verdad estuve todo el día en el sol y espero que la idea del proyecto le llegó desde saltar ese tema del agua y comunidades. Espero, claro que le voy a pasar mis datos, sobre todo que ese proyecto de PRONACE, estamos ¿cómo se llama? Elaborando una red internacional en materia de sustentabilidad energética y se aprobó también en ese marco una fundación internacional en materia de sustentabilidad energética. Entonces, nos gustaría mucho establecer vínculos y abrir, sobre todo que va a haber materia de divulgación, materia de trabajo e intercambio, para sobre todo que el final del proyecto es réplica en otras regiones. Entonces, la invitación está abierta y nos dará mucho gusto, pues, reforzar ese vínculo. Pues, estamos participando con la ONU y hay cursos continuos de ODS. Y la verdad, ahí es un lugar que está muy fértil, ¿no? Ah. Entran prácticamente toda Latinoamérica y algunos países de Europa y el chiste de ese programa es capacitación a escuelas y estudiantes estén interesados en mejorar el medio ambiente con la implementación de las ODS, ¿no? Entonces, te voy a pasar el dato. Muchas gracias. Coordina a nivel internacional porque la verdad es una puerta muy, muy interesante, ¿no? Donde pues entras directamente a las universidades de toda Latinoamérica a dar la capacitación, a buscar cómo se hacen los intercambios y sobre todo que quede ya a vista de ONU y de la OPS, y la OMS, perdón, cómo hacer la difusión y cómo obtener recursos. Entonces, te va a gustar esa Muchas entrada. Gracias. Igual nosotros se le voy a invitar a mandar el link de la página web que vamos a hacer, porque esa página se va a almacenar todas las actividades del proyecto para que nos puedan seguir también. Muchas gracias. Bueno. Muy amable. Gracias por la invitación. Pues muchas gracias. Sí, a usted. Seguimos en contacto. No es necesario que salgas. Puedes seguir desde la... Ah, ok. Muchas gracias. Link. Sí. Gracias. Gracias. Bueno, pues como ven, un caso más de éxito de investigación de nuestra universidad por medio del Hideyo Noguchi, del Centro de Investigación. Pues es muy grato, ¿no?, poder tener el acceso a este tipo de información. Sobre todo porque primero es hecho en Yucatán, ¿no?
Segundo, la trascendencia de esto es que es interdisciplinario, participan varias áreas de la universidad, ¿no? Y el otro punto es que entrar a hacer un proyecto en PRONACES es un esfuerzo muy, muy grande que hacen, porque están prácticamente peleando tener el lugar para tener el soporte, ¿no? Y eso da mucho valor a los trabajos que ejecutan, ¿no? Pues vamos a continuación a dar un momentito para que entre el doctor Martín Chigóngora. Ahí está. Ahí está el doctor Martín Chi. Bueno, el doctor Chi, Gaspar Martín Chigóngora, nos va a hablar sobre sequías y desastres agrícolas en Yucatán, ¿no? Aquí vamos a cambiar un poquito la metodología, ¿no? Y vamos a dejar que él se presente solo. ¿Qué te parece, maestro? Ok, pues les agradezco, la verdad. Es que nada, pues es un honor estar en este foro de cambio climático. Cuando me invitaron, cuando vi la invitación, dije, quiero participar. Sin embargo, quizás no me enfoco mucho al tema del agua, pero al contrario, yo me enfoco en mis estudios sobre temas históricos a la sequía. Pero dije, es imposible comprender en este cambio los desastres agrícolas y los cambios climáticos sin tener en consideración el tema de las lluvias en Yucatán, ¿no? Bueno, voy a tratar de dar una aportación en relación a, pues a lo que les traigo esta tarde, noche. Pues mi nombre, pues soy Martín Chigóngora, soy egresado de la Facultad de Ciencias Antropológicas, pues, en la carrera de licenciatura en Historia. Precisamente es parte de una aportación de un estudio que me sirvió para graduarme, en donde intento, a través de diversas fuentes, como bien saben los historiadores, intentamos hacer historia. De hecho, yo quise hacer la historia acerca de la percepción de los mayas acerca de las sequías, pero pues era imposible por el tema de las fuentes o muy, muy complicado. Sin embargo, me puse a investigar sobre el papel de las autoridades en tiempos de calamidades, desastres agrícolas. Escobar, ¿cómo puedo compartir mi pantalla? ¿Me escucha? En la parte inferior hay una que dice compartir. Ya vi. Ajá, ahí compartes. Bueno, mientras entra la presentación. Ok. Sí, ahorita tiene que cargarse primero. Mientras entra la presentación, en el Consejo de Cuenca, de manera regular, se le pasa a los miembros, yo ya no soy miembro, era el estado de la sequía en la República, ¿no? Esto se pasa a todas las autoridades de todo el estado, de todos los sectores, y la verdad, pues como que se pasa por agua, porque nadie le da el seguimiento que debe de ser, ¿no? Es una cuestión de una información que todo el tiempo se está dando, pero que no se hace la difusión como debiera de ser. Uh-huh. ¿Sí, ya cargó? Según yo, ya, bueno, está subiendo. Ah, está subiendo. Sí. Entonces, ese es interesante, ¿no? Ahorita que la Ciudad de México prácticamente llegó en una forma histórica al 25% del área de agua posible para uso del área, de todo el Valle de México, y que empezaron a quitar agua de todos lados para que dar el servicio a la ciudad, le dieron un poco más de importancia, ¿no? Dentro de esto, mientras termina de subir la información, este tipo de estudios también todo el tiempo se hace difusión, pero nadie lo ve, nadie entra, ¿no? Eso habla mucho de la apatía que tenemos para saber cómo está nuestro entorno y qué tenemos que hacer. Uh-huh. Bueno, a ver, doctor. Ya. Okay. Ahí está. Listo. Y es importante que digas que eres miembro de la COMAPS. ¿Y qué es la COMAPS, por favor?
Pues vaya, pues al igual que mis otros compañeros, el doctor Jorge Barrera, el doctor Erika Costa, el doctor Carlos Mejía, pues estamos contribuyendo, de hecho, en esta, bueno, mi formación, como bien les comenté, soy licenciado en Historia, también soy maestro en Gobierno de Políticas Públicas, doctor en Educación, y trato de combinar esta percepción que tengo acerca de proceso histórico con el estudio de las políticas públicas. Procuraré también dar un aporte en relación a para que no sea algo ahistórico o fuera, siempre trato de tener una perspectiva más diacrónica y a veces sincrónica, ¿no? Pero vaya, este tema es de corte histórico, pero la verdad voy a procurar, pues que nos sirva. A veces decimos que es que la historia no para algunos dicen que es la enseñanza de la vida, ¿no? O hay periodos cíclicos. No lo creo del todo así, pero sin embargo siento que es un poco más espiral, ¿no? Hay algunos acontecimientos. Lo que sí puedo decir que en tiempos de desastres agrícolas, desastres y calamidades, tendemos a subsistir y a tener algún tipo de comportamiento por la sobrevivencia o subsistencia. Bueno, pues voy a empezar. En la imagen podemos ver, esta es muy, muy pocos han visto esta imagen, pero es del muralista Castro Pacheco. Él se inspiró para realizar esta obra en la obra de Ricardo Molina Hoop, que se llama Sequía, Peste y Hambre, así le titula esta pintura, donde Ricardo Molina Hoop hace un recuento de 16 hambrunas en Yucatán. En esta imagen se aprecia una familia maya en estado de extrema desnutrición, con el rostro, la cara cadavérica, el cuerpo pegado a los huesos, como si fueran animales perdidos en medio del monte, que en muchas ocasiones así fue cuando intentaron huir en búsqueda de lugares donde pudieran obtener sustento alimenticio. Bueno, esto nos indica en el periodo no solamente colonial, tiempo prehispánico, el maíz siempre fue para los países, para los pueblos mesoamericanos, pues ahora sí que la fuente de vida vital para su subsistencia. Y es cierto también que hay otros cultivos como la calabaza y el frijol que fueron parte de su dieta, pero sin embargo la mayor estuvo asociado al maíz. Ello significaba que una escasez del maíz, de hecho en el Popol Vuh es uno de los de la última acción de los mayas, ¿no? Es a base de maíz, ¿no? Esa escasez está asociado con mal presagio, hambruna, especulación, muerte, desorden social. De tal manera que aquí es donde suscribo un poquito el tema del agua, quizás no del recurso acuífero, pero sí de la precipitación pluvial, del designio de los cielos, ¿no? A falta de lluvias, pues había malas cosechas, sequías y desastres agrícolas. En ese tiempo, el papel intervencionista del gobierno era un tema más parasitario, en este caso del campo, para abastecer a la ciudad. Es interesante, bueno, no, es basta. Les voy a hablar un poco acerca del término de desastres agrícolas, una definición de una historiadora, García Costa. Son fenómenos que afectan a la agricultura de manera directa o indirecta, es decir, escasez de agua, al igual que precipitaciones pluviales o fluviales graves, entre ellas relacionadas con la presencia de huracanes, diluvios, inundaciones, heladas, granizadas y factores asociados con plagas de langosta, ratones, agentes, otros agentes naturales dañinos a la agricultura y con frecuencia a la ganadería. Mi estudio se sitúa a partir del siglo XVIII, de hecho no solamente para Yucatán, sino para gran parte de Nueva España, empiezan a agudizarse las hambrunas y periodos de escasez. Hay cambios y transformaciones económicas, el reformismo borbónico, el tema del uso del suelo, hay una economía colonial. Sin embargo, entre todos esos factores hay oscilaciones meteorológicas que algunos dirán, y calentamiento global, cambio climático. Los historiadores también tienen algún tipo de interpretación acerca de estos periodos cíclicos, algo que le llaman historia del clima. No sé hasta dónde está tan fundamentado en relación a estos periodos cíclicos, en relación
cambios atmosféricos y necesariamente asociados a calentamiento, pero sí se hallaron fenómenos cíclicos en algunos de 10, algunas, inclusive algunos de centurias, ¿no? Algunos asocian que cada 100 años se daban estos fenómenos. Pero vaya, en esto sí puedo decir que que durante estos periodos de escasez y el tema de la sequía, también empezaron a haber espacios de dominio colonial y autosuficientes, ¿no? Empiezan a surgirse algunas propiedades o formas económico-sociales, en este caso las estancias ganaderas, mercedes, haciendas, ¿no? Y también el tema de las encomiendas, ¿no? En donde en un principio era mano de obra forzosa y ya después se empezó a dar el trabajo de manera voluntaria, pero pues era algo por allá, no tampoco es tan voluntario, vaya. Pero vaya, empiezan a refugiarse, a tener, estar en espacios de autosuficiencia como las haciendas, en donde hay un dominio del agua, hay un dominio de recursos agrícolas y pues ganaderos, ¿no? Algunos factores de vulnerabilidad en las penínsulas, tanto en la ibérica, bueno, hay otras penínsulas. Bueno, en el caso de la ibérica, la relaciono mucho con la península de Yucatán, porque también hay procesos asociados a factores de vulnerabilidad como las langostas, sequías. En el caso de Yucatán, el incremento demográfico también jugó un papel clave, más que nada para las ciudades, y algunas faltas de estrategias de prevención en relación a estos desastres agrícolas se evidencian en estas crisis. Otro tema importante que también durante la época colonial que estuvo asociado al tema de las crisis alimenticias ficticias o de especulación o desastres es el tema de los caminos y falta de transporte. Un animal por excelencia era la mula o el asno, y de tal manera que si le daba una epidemia de lobado, pues una epidemia que le da a las mulas, colapsaba. Se saben de casos de cargadores de maíz desde Puerto de Campeche hasta Yucatán, por esa epidemia, ¿no? Para tratar de que llegue el abasto a la ciudad. Acá vemos rápidamente alguna cronología de acontecimientos en relación a plaga, a escasez, a hambrunas. Hay algunas muy, muy, muy graves. La de 1769, 1770, es una hambre muy, muy grave. Se combinan hambrunas con plagas de langosta y en algunos casos, en algunas regiones, huracanes. Pero sí. Ello también, si ven la de 1769, 1774, la hambruna también trae consigo que se dé una migración interna en búsqueda de lugares donde puedan tener mejores condiciones para poder sobrevivir. Bueno, pues hay varias por allá. Algunas también están asociadas con falta de lluvias, hambres, y se combinan con viruela, ¿no? Por ejemplo, en 1805... Son fenómenos multifactoriales, ¿no? Puede haber falta de lluvias, hambre, migración interna, gran mortandad de párvulos, en donde no necesariamente es una epidemia que diezma la población adulta, pero sí están muriendo muchos niños. Otro factor importante también relacionado con el agua, y bueno, quizás no lo traigo a colación por lo que se ha dicho de la contaminación, y el tema de los vectores, es que durante la epidemia del cólera morbus asiático, de 1833, una de las más fuertes, aproximadamente como 33,000 personas murieron en Yucatán, uno de los vectores fue el agua, precisamente, ¿sí? y la mosca, ¿no? Por la desificación al aire libre, y eso provocó que el manto acuífero se contaminara, porque algunos lavaban su ropa o vertían en cenotes el lavar su ropa, y se contaminó el agua, ¿no? También es un dato interesante que también provocó que haya este tema. Bueno, aquí vemos la idea cíclica de las oscilaciones. Entre esas ideas, bueno, ahí está la Organización Meteorológica Mundial ha dicho este fenómeno de que ha incrementado
el clima, ¿no? En los últimos años, ¿no? Yo hablo acerca de la historia. Pero aquí podemos ver un incremento de la temperatura y seguirá incrementando, ¿no? Ante ello podemos decir en Yucatán, bueno, en lo que es el estado de Yucatán, bueno, la península, el tiempo atmosférico está asociado al tipo de a la ausencia de la orografía en Yucatán, es decir, solamente tenemos la sierrita Puc, y en tema de, somos una zona tropical, de tal manera que podemos decir que eso provoca, estuve leyendo por allá el tema de, alguien sabe, bueno, del tema de la corriente de Azores, Maestro Alma. Está por allá. ¿Dónde? ¿Ha escuchado acerca del tema de la corriente de Azores? No. No he escuchado. Bueno, en gran parte, la consecuencia del tipo de lluvia que tenemos acá en Yucatán, a veces no lo asociamos. ¿Por qué llueve? ¿Por qué se da este fenómeno de sequía? Lo cierto es que los fenómenos de sequía están asociados al fenómeno anticiclónico Azores, ¿no? Que se da en el Océano Atlántico. Y eso provoca que este fenómeno anticiclónico, pues vaya que haya más periodos de sequía y durante verano empiece a haber el comportamiento acerca de... Pero ese fenómeno anticiclónico hace que que corrientes de aire cálido y húmedo entren de norte a este a sur y provoquen que en la zona noreste no existan lluvias. De hecho, experimentamos sequías en este momento. Sin embargo, más hacia el oriente del estado sí tenemos lluvias, precisamente porque se va promoviendo esta subida de aire caliente, de aire húmedo, y se provoca más al oriente del estado este tipo de fenómeno atmosférico. Lo que puede pasar en el... si siga dándose este fenómeno y de hecho cambiando el clima, es que ese fenómeno Azores impacte en que tengamos más sequías, ¿no? De hecho, el tipo de lluvia que cae en Yucatán, solamente por ser es totalmente llana la península, es lluvia convectiva, es decir, genera por aire cálido como aire húmedo, solamente se da en... Y algo interesante que pasa con ese tipo de lluvia es que provoca rayos y truenos, ¿no? Si asociamos a eso, no es casual que el dios Chac, el dios de la lluvia, en el sur del estado de Yucatán, pues gran parte de los asentamientos arqueológicos nos muestran cómo ellos, si ven al dios Chac, tiene lo que parece de rojo en su cintura, le conocemos un saco de viento, un saco, y tiene como un cantarito y tiene un hacha que está asociado con rayos y relámpagos, que es prácticamente el tipo de lluvia que cae aquí en Yucatán, lluvia convectiva asociada de rayos y relámpagos, ¿no? Pero pues vaya, y vemos en esta imagen un chultum, que es una tecnología que utilizaban los mayas. Y hoy en día pensamos, de hecho he escuchado algunas observaciones que hacen en este foro, y es que las políticas deberían estar a promover... planes de desarrollo para que tengan mejor proyección del desarrollo urbano y en este caso del abastecimiento del agua de las ciudades. Es correcto, definitivamente. Hoy en día, sin embargo, existen 500 localidades en Yucatán y los mayas siempre han sido muy dispersos. Son sociedades muy atomizadas, muy dispersas. De hecho, para poder hacer la conquista espiritual y militar, tuvieron que quemar sus chozas y caseríos. Había más de 1,000 casi 2,000 poblaciones o asentamientos para tratar de congregarlos y promover nuevos núcleos más concéntricos. Pero vaya, ese tema de los chultunes, que es lo que vemos aquí en las grandes ciudades mayas, era un aljibe, ¿no? Para recolectar agua de lluvia. De hecho, hasta nosotros recolectábamos agua de lluvia. Recuerda algunos que teníamos... casas, ¿no? Llega el agua de lluvia y grandes contenedores para tenerlo.
Sin embargo, ellos tenían una técnica para que no se pudriera el agua y para mantenerla en constante movimiento. De hecho, otros animalitos aliados del dios Shaq son las tortugas, en este caso, y las ranas. Se han encontrado pinturas grabadas en las paredes de los chultunes que tienen tortugas y ranas porque los metían allá para comer todas las larvas, insectos y hojas que cayeran y evitar que se pudriera el agua, ¿no? Esa es la técnica del chultún, que es un aljibe, lo recubrían con estuco y le servía para autoabastecerse, ¿no? En ese caso, de agua. Es una obra hidráulica maya y pues vaya, es muy, muy interesante cómo se daba. Otro tema que traía en la colación, voy a tratar de ser un poquito didáctico para ver, curioso, ¿no? De los 106 municipios que tenemos, 21 municipios asocian su toponomía, pues, a el tema del agua en Yucatán, ¿no? O sea, es interesante cómo esta asociación significativa. Por ejemplo, Vaca, lugar donde se derrama el agua. Abalá, ciruela de agua. Chapap, lugar de agua grasosa. Chichimilá, agua donde está el Chechen. Chiquincenot, cenote en el poniente. Bueno, hay varios, ¿no? Hay algunos como Espita, que no sabía que significaba poca agua. Bueno, ese es algo interesante, ¿no? Ahí también vemos un tema de los pozos comunitarios. La ponente anterior comentó acerca de los pozos comunitarios. Bueno, no en esa vertiente, ¿no? Era para temas agrícolas. Estos eran pozos comunitarios en su momento que ya quedaron en las calles donde acudían para abastecerse de agua. Bueno, esto un poquito, la realidad es que los asentamientos en Yucatán son muy, muy dispersos y eso ha sido siempre, de hecho eran más dispersos antes de la llegada de los españoles. Y el maya en su hábitat tiende a ser muy, muy aislado, ¿no? Desconozco cuáles son las características del por qué tienden a convivir en comunidades aisladas. Lo que estamos viendo ahorita en las comunidades que quedaron atomizadas en Yucatán es el producto de la caída de la hacienda de Nequenera, lo que lo conocemos hoy en día comisarías, eran asentamientos autosuficientes y quedaron enclavados allá. Algunos sí tienen acceso a recursos de agua potable, algunos no, pero pues vaya, decidieron quedarse allá. Pues hay que repensar en conclusiones en aspectos culturales de las comunidades mayas, el tema de la migración interna, el tema de las atomizaciones de la población. No les hablé acerca de todo lo que hacían las autoridades coloniales para mitigar el tema de la sequía y la especulación, pero sí hay temas interesantes en relación a cómo fue pasando de una actitud paternalista el gobierno colonial a una actitud utilitarista. ¿Qué les quiero decir? Que empezó el gobierno colonial a promover a que todo individuo sea responsable de tener una actuación social. De hecho, cuando había crisis en donde había mangas de langosta en periodos y había que acabar con el acrédito, obligaban a que todos participaran en las actividades, ¿no? Si no podías participar, tenías que dar una res, si no tenías que ir a acudir a meter en bolsas las langostas, la vagancia se empezó a combatir, los obligaban a cultivar maíz. Pero vaya, esta idea, trayendo este tema, yo puedo decir, hay algo muy interesante que pasó, que por tratar de solventar el tema del desabasto agrícola en Yucatán y ante la necesidad del cultivo de Nequén, nos fue más fácil, en lugar de seguir promoviendo el cultivo de esta planta, que de hecho estaba en manos del dominio y control totalmente de la población maya y no de los españoles, hizo que fuera más fácil traer el maíz de Charleston, Tampa, Florida, Baltimore y otros estados, y se fue perdiendo la soberanía alimenticia o alimentaria. ¿Qué pasaría en Yucatán si esta ante la pérdida de la soberanía alimentaria hubiera un desastre agrícola por escasez del agua, en este cambio, el tema del cambio climático?
y no tuviéramos acceso a recursos, a granos, ¿no? Al mercado de granos, pues colapsaría, definitivamente estaríamos ante un fenómeno que tendríamos que repensar sobre el futuro del maíz, en este caso, si es más si es un alimento o preferiblemente un biocombustible. Y hay que hacer un balance en la materia de las políticas alimenticias, ¿no? Y el tema del calentamiento global, pues vaya, y el agua, pues los victimarios a nivel mundial, pues son pues la agricultura, ¿no? Y quizás no planteamos el regreso a las hambrunas y sequías en Yucatán y en el planeta, ¿no? Sería así como muy alarmante que diga ello. Pero Haití hoy en día ha tenido problemas muy serios en relación a la sequía, que los está combinando con la pandemia. Y yo creo que hay que repensar sobre el tema de la soberanía alimenticia en México, en este caso en Yucatán, y el tema de si el cambio climático puede provocar a Yucatán dos cosas, o mayor sequía o mayor lluvia. Si provoca mayor lluvia, que es lo que hemos visto en los últimos acontecimientos, lo que está pasando en el fenómeno de Azores, es que vamos a tener más lluvias y lo que va a pasar es que se va a incrementar el manto freático. Y si se incrementa el manto freático, pues va a algunos lugares, va a desbordar el agua y pues ya sabemos qué está pasando en el caso de las Américas, pero también es un fenómeno climático. Algunos hablan de sequía, pero pues no necesariamente también en algún momento va a ser sequía, ¿no? Entonces, esos serían algunos aportes en relación a mi intervención, ¿no? Un poquito mezclada. La verdad, me hubiera ido por el tema de las sequías durante la época colonial. Pero, sin embargo, hay muchas cosas que hay que entender. Lo que sí podemos decir y no existe hoy en día es el que sí tenían los gobiernos españoles coloniales, es la idea de la racionalización equitativa, que ojalá la pudiera tener un gobierno. La racionalización equitativa, y claro, acompañada de la Divina Providencia, era una idea ilustrada que hablaba acerca de cómo todos tenían que poder autoabastecerse, ¿no? Y eso no está pasando, ¿no? De hecho, para evitar que algunos especulen cuando se repartían granos, al mismo tiempo abrían los mercados de granos y con padrón en mano a toda la población, por ejemplo, en Mérida, le decían: a las 8 de la mañana vamos a repartir grano en todos los barrios. Iban entrando todos y les daban maíz, y hasta que todos entraran y todos tuvieran maíz, permitían la salida. Es impresionante, ¿no? Para que no pudieran ir a otro lugar a abastecerse de granos. Es una estrategia, hay miles y miles de estrategias que implementaron, pero muy, muy interesante. Yo creo que hay que repensar en estrategias para abastecer agua y asegurar el agua, así como abastecieron de maíz a las poblaciones en tiempos de calamidades. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor. La verdad está muy interesante, ¿no? Y lo que sí tendríamos que ampliar después es que se hable más de las sequías, ¿no? Porque realmente lo que pasó en las épocas de sequías son cosas que pasan, que nos pueden volver a pasar, y que la gente, mientras no sepa que ya pasó, no lo va a tomar en cuenta. Cree que somos magia, que nunca va a haber este tipo de cosas, ¿no? Y la verdad, o sea, tenemos que checar o ver el desarrollo del país como una manera cíclica, ¿no? Yo, mira, nada más como ejemplo, cuando estaba chico y iba a las ruinas, cuando iba, no estaba como ahorita, ¿no? Entrabas y todo estaba bien caliente y lleno de árboles por todos lados y todo de ruido. Y cuando escuchabas que cómo se morían, lo primero que pensaba era, bueno, si estaban todos así y hacían al aire libre, pues de eso se murieron, ¿no? El primer pensamiento que te da. Luego, cuando oyes luz y sonido, ¡Chac, chac! ¡Danos agua, danos agua! Pues son las sequías.
y ahí está la dispersión de toda la población a toda la península, ¿no? Entonces, eso ya pasó. Ahorita nos volvimos a juntar todos, ¿no? El agua aparentemente suficiente en la ciudad de Mérida, en los demás no. Pero se está dando por otro mecanismo de venta y de acopio destructivo de terrenos y de ejidos y de la vida de mucha gente, una explosión hacia todos lados, donde la autoridad ya no va a poder dar el agua, donde la falta de vigilancia va a generar más contaminación y donde realmente, si seguimos así, va a ser el que tenga más dinero es el que va a vivir, ¿no? Sí, porque tú lo ves, las poblaciones ya vendieron, ya no tienen nada que vender. Cuando decimos, hay que defender la autonomía de los municipios y las comisarías, ya no son de ellos las tierras. Y eso es parte de un grave problema que se suma al agua, ¿no? Estábamos oyendo que el problema del agua es 2%. Lo he estado pensando todos estos días y yo creo que no es 2, es como el 20 o 30%, ¿no? Pero ese 30% que no se atiende es olvidado por todos porque la mayoría tiene agua de la ciudad de Mérida. Y como aquí está la mayor parte de gente y muchos de Mérida se van a trabajar a las comisarías y a los municipios cercanos, pues no ven el problema. La falta de conocimiento nos está llevando a seguir acabándonos los recursos, ¿no? Y estar ciegos hacia la problemática y a la vida, pues miserable que tienen muchos de tener una o dos cubetitas al día de agua, ¿no? Porque si tú dices, ¿tienen agua? Como todo latinoamericano, ¿cómo estás? Bien. ¿Y comiste? No. ¿Y cómo que estás bien? Sí, estoy bien, pero no has comido. Esa forma de ser, de que todo está bien y no hay problema, nos está comiendo a todos, ¿no? Tú vas a otros lugares y la gente sí se queja de lo que cómo le va a nosotros, ¿no? Bueno, doctor, pues te manda felicitaciones Mario Pavia, Jorge Barrera y Feliciano Q, ¿no? Entonces, pues vamos a dar por acabada tu plática, ¿no? Muchas gracias, fue muy interesante y la próxima te vamos a pedir que nos hables más de sequía porque realmente la forma de destrucción de nuestra tierra se está repitiendo y se repite de manera cíclica y no nos damos cuenta, ¿no? La claro, parte sí. Del clima, igual. ¿Sí decías, doctor? Sí, claro, con mucho gusto les hablaría de la sequía y de hecho a mí me fascina el tema de la sequía y todo el impacto social que se da y las acciones que hace el gobierno, en este caso en la época colonial, son impresionantes porque el impacto social deriva que la sequía como tal es una enfermedad que provoca que el ser humano se vea afectado su sistema inmunitario y de ahí hay otras enfermedades que empiezan a tener. De hecho, muchos empiezan a huir a lo que le dicen a la montaña y empiezan a comer frutos como el cuché, el ramón y la crisis de subsistencia, la dieta del hambre, como bien comentan, ¿no? Muy interesante también porque este fenómeno provoca que hay un tema de género que no se ha estudiado en los periodos de sequía, que los que logran migrar, los que logran huir desde el hambre son los hombres, pero muchas mujeres mueren y personas ancianas mueren en los hogares. Es el tema de las epidemias. Hoy en día hablamos del COVID, otro fenómeno de las epidemias, las pestes y calamidades en Yucatán, es el tema de cólera morbus. Si uno viera en 1833 momentos dantescos como comiéndose a personas los perros despedazando cadáveres en la calle, ¿no? Y recogiéndose en carretones. O sea, es muy impresionante cómo el tema tanto de las sequías, de las enfermedades, de las epidemias en Yucatán, como bien comentas, Salvador, las hemos vivido. Muchos no saben que las hemos vivido, ¿no? Pero hoy en día nos asustamos de la epidemia de COVID y aquí ha muerto en Yucatán 33 mil personas por epidemia de cólera morbus.
y han desaparecido barrios completos. Pero muy interesante el tema del tema colonial en relación al tema de las sequías, porque sí fueron recurrentes y a veces impensables de cómo pudieron haber muerto las personas, pero lo cierto es que hubo un decremento y un tema de mortandad muy severo. Pero vaya, tengo una tesis, el que la quiera se la puedo compartir con mucho gusto para que lean a detalle todos mis aportes en este camino histórico en Yucatán. Gracias. Bueno, pues mira, no quédate aquí conmigo porque realmente pues ya queda muy poco tiempo para cerrar y me toca a mí dar el tema. Me voy a presentar. Soy ingeniero químico Abar Yerbes Maldonado, soy presidente de la Sociedad Yucateca de Ingenieros Sanitarios. Como presidente de la sociedad somos asesores técnicos de la JAPAY. Pertenecimos a varias áreas, ¿no? Y siempre de manejo de agua y de desarrollo urbano. Y el común denominador es que cuando dicen los problemas, dicen, oye, pues eso no se dice, ¿no? Bueno. Entonces, el tema que vamos a presentar es agua y desarrollo comunitario, ¿no? Este lo quise poner, esta presentación en particular, porque hacerle pues el comercial a Aula TIDES de la UNESCO, donde nos permite capacitar a universitarios de toda Latinoamérica con respecto a las ODS. Y esto, la verdad, es una de las acciones pues que nos llena más, porque te vas enterando de cómo están las demás ciudades, las demás naciones, y que los problemas se van repitiendo con diferente nombre de acuerdo a cómo vas yendo a cada uno, ¿no? En este ya lo vimos tanto que afrontamos graves riesgos, ¿no? La sequía es uno, la falta de agua. Hay mucho, mucho que está escrito. Todo esto que estoy pasando rápido es las posturas del ODS-6 que tiene el gobierno federal para el manejo, ¿no? Dentro de esto, la verdad, la parte que nos deja un poco más tristes, ¿no? Es que aún de que está como un plan de trabajo ya de la nación, ¿no? Pues queda como eso, como un plan, ¿no? Y no se le da el seguimiento serio que se debería de tener. La mayor cantidad de problemas que decimos todo el tiempo están escritos año tras año en los programas de trabajo, en los planes de desarrollo, y no se pueden llevar a su solución, ¿no? Por las diversas políticas que no se aplican, ¿no? Por ejemplo, miren, un reto fundamental es fortalecer la gestión comunitaria del agua. Es necesario una ley general de aguas que contemple la gestión participativa, sostenible y productiva del agua, de suerte que permita la realización del derecho de agua al agua, del humano al agua, así como su saneamiento e higiene. Como ven, ya lo dijimos varias veces, y lo peor es que está escrito y que no le da atención las autoridades. Se necesita reconocer el papel fundamental de bosques, montañas, lagos y acuíferos tienen ante la conservación del ciclo completo del agua, así como su calidad y cantidad. Otra vez, en la manera global, están dando el agua con la importancia que tiene en toda la forma y la vida que tenemos en todos lados, ¿no? Se debe entender correctamente el derecho humano al agua, al saneamiento, lo cual implica tener acceso a un sanitario digno y que los residuos sean recolectados, trasladados, tratados y eliminados o reusados de manera que no contaminen ni afecten la salud. Eso igual, es una cuestión clara que todo el tiempo estamos checando, ¿no? Y pues que la responsabilidad, déjenme lo pongo así.
Las leyes y normas de responsabilidades ambientales deben disuadir eficazmente a los y las infractores de delitos ambientales y no solo establecer medidas para no contaminar, ¿no? Otra cuestión de que realmente no se persigue como se debiera a los infractores de la ley, pero tampoco tenemos la cantidad suficiente de gente que haga los análisis, verificaciones, seguimiento y control de todo lo que tenemos en nuestro país. En la calidad de las aguas superficiales a nivel nacional, pues realmente pues es buena, excelente en la mayor cantidad, ¿no? Pero ya empezamos a tener sitios de fuerte contaminación, como es el centro de la ciudad, parte de Chiapas y Tlaxcala, y un poquito aquí en la península, ¿no? En lo que respecta a la agua limpia y saneamiento, igual, aquí nos dicen que somos 125 millones de habitantes y que el 42% no tiene agua todo el día, ¿no? O sea, de manera parcial, y el 57% tienen agua de manera más o menos de una... El costo del agua por dólar, ¿no? En tarifa doméstica está en un porcentaje del 30%, está en $0.97 el metro cúbico, ¿no? En un 70% está a 2.96 y nosotros en Yucatán estamos en $0.07 dólares por metro cúbico, lo cual nos muestra pues igual que cuando no se cobra algo de una manera adecuada, se da de pensar de que pues no es necesario. Y en la tarifa comercial, igual tenemos información, ¿no? Donde la mayor parte paga $4.98, ¿no? Un porcentaje menor, 1.78, y otra vez estamos aquí en el caso de la península, en $0.28 el metro cúbico. Lo cual también es ridículo porque la cantidad que utilizan es una tremenda cantidad. Este, ya lo dijo el doctor Adalberto, los que les interese pueden regresar a la presentación del segundo día, y ahí está claramente dicho que son 2,526 plantas de tratamiento municipal, las cuales tienen un 63% de tratamiento más o menos bueno y un 37% que no es muy adecuado. Ahí van a poder ustedes checar a fondo cómo está cada uno de ellos, y si tienen más dudas, pues ya saben a quién se lo pueden preguntar, ¿no? A gente que se dedica a eso desde hace más de 30 años. Entonces, aquí, de plantas de tratamiento municipal, dice, solo el 34% de los municipios cuentan con tratamiento de aguas residuales, ¿no? Y aquí el caso peor es para Yucatán. De ese, solo prácticamente la ciudad de Mérida es la que tiene plantas de tratamiento, y en algunos muy, muy escasos lugares en los demás municipios, ¿no? Pero, y de estos, el uso de las plantas, pues se ve reducido porque en unos está diseñado para un volumen y debido al flujo de gente, no llega la cantidad de agua que debería de tratar, ¿no? Bueno, ese es también interesante porque dice que en 2018 teníamos 965 plantas potabilizadoras municipales en operación a lo largo de todo el país, ¿no? Y aquí lo que quiero hacer remarcar muy fuerte es que en 2005 en Yucatán teníamos como 17, 18 plantas, ¿no? En 2019 ya no aparecen en el plano. ¿Esto por qué es? Porque prácticamente lo que se ejecuta en todas las plantas es cloración. O sea, se saca el agua de una bastante buena calidad y se clora y se distribuye a la comunidad. Esto es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos la tecnología, tenemos a la gente que lo puede hacer y podemos reactivar todas las plantas que ya existían, mejorarlas con las nuevas tecnologías y tener agua de muy buena calidad que no le pida nada al agua embotellada, ¿no? La norma oficial 001 de Semarnat se acaba de cambiar
Este es interesante porque ya está aprobada y es interesante porque esta norma establece límites máximos que ya están tratando de cubrir la vida de la fauna y flora de nuestro país, que eso no estaba, ¿no? O sea, es un cambio muy, muy interesante que se dio. ¿Mm? Bueno, no voy a decir los principales cambios porque no es el caso. Bueno, aquí pues tenemos que desmentir algo de lo que es Japay, ¿no? Japay, todos cuando hablan de Japay lo toman como que es el organismo operador de todo el estado de Yucatán, y no, es el organismo operador de la zona urbana de la ciudad de Mérida, solo la zona urbana. Todo lo que son comisarías las atiende el municipio de Mérida, ¿no? Entonces, aquí es muy interesante, ¿no? Porque por una parte siempre se habla de problemas y se culpa a alguien que no tiene nada que ver con los demás municipios. Por ley, toda el agua de los municipios debe ser manejada por el mismo municipio. Aquí es un problema grave que hay porque solo hay 7 u 8 municipios que tienen una buena administración, bueno, no buena, sino bien implementada, y los demás tienen encargados de área, ¿no? Eso ya nos platicó la gente de INEGI, ¿no? Ahora, ¿qué es lo otro que pasa en nuestros municipios, ¿no? En los municipios y comisarías, hace 34 años fue cuando se dio el primer saneada, como decimos en Yucatán, la primera mejora, y se mejoró el área de atención del municipio, ¿no? Dando la ampliación del sistema de agua potable para lo que existía en ese momento, ¿sí? Estamos hablando de 34 años de antigüedad, ¿sí? ¿Dónde? ¿Qué tenemos? Que en el centro de la comunidad, en la mayoría de las comisarías y ciudades pequeñas, el área de captación estaba en el centro o muy cerca del centro de la comunidad para de ahí sacar el pozo y distribuirla a toda la gente, ¿no? Eso continuó, pero tenemos sistemas de tratamiento que solo abarcan las primeras calles, perdón, de distribución de agua que solo abarcan las primeras calles, y lo demás se ha ido ampliando de una manera, pues, no muy buena, a base de tubitos, ¿no? ¿Y esto qué hace? Que cuando tú empiezas a hacer la distribución del agua en la comunidad, los que les va a llegar agua de mejor cantidad son los que están en el sistema viejo de hace 34 años o en las ampliaciones de los poquitos municipios que se han hecho. Y todo lo demás que está fuera del centro de la comunidad, pues realmente no les llega agua, y tenemos además el problema que el agua no está 24 horas al día, sino solo se atiende 1, 2 o 3 veces por 1, 2 o 3 horas al día. Con lo cual, hay mucha gente que tiene su cubetita para llenar, o cubetas o barriles para llenarlos de agua. Y en esto, ¿qué más pasa además, no? Que se prende, se van llenando los tinacos de las primeras áreas que están cerca del centro, y mientras más lejos que esté del pozo o del área de bombeo, pues menos posibilidad tiene de que se llenen sus depósitos y sus cubetas, ¿no? Con lo cual, pues nos va dejando en un problema, pues grave, bueno, no grave, bueno, sí grave, de que no tienen agua potable las comunidades, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Que son cosas que, pues muchos, mientras tienen un poquito de agua, están felices, pero la verdad no están en la cantidad suficiente para la vida diaria. Bueno, ¿qué más pasa con esto? Pues que además el sistema de tratamiento de las aguas, pues no es adecuado. Y muchos, pues no tienen fosas sépticas buenas o lo tiran directo a pozos antiguos,
con lo cual la contaminación de las ciudades y comunidades se va haciendo mayor. Y pues tenemos que considerar que el mismo pozo de captación está en el mismo centro de la comunidad. Con lo cual, pues ahora puede llegar el caso, si hay una sobreexplotación, de que toda la parte contaminada se la regresen al sistema de agua potable, ¿no? No ha pasado todavía, pero con los cambios de niveles de agua, pues no sabemos qué pase, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa pasa? Ya lo voy a hacer muy rápido porque ya me quedan segundos. Mientras más lejos estamos del centro de la península, mientras más rápido llegamos a la costa, el nivel de agua posible para que se use para el consumo humano va siendo menor. ¿Esto qué hace? Que cuando más lejos estamos de la ciudad, hay menos posibilidad de dotar del agua a toda la comunidad, ¿no? El ejemplo nos lo dio ayer uno de los participantes, ¿no? En Junugma, que pusieron unas grandes empresas ahí, empezaron a jalar todo el agua y salaron ya el agua de donde están ellos hacia adelante, con lo cual la comunidad que está alrededor ya no tiene agua potable para ellos, ¿no? ¿Esto qué significa? Que el área de captación de las ciudades o comisarías, pues debe estar protegida, debe estar con la suficiente cantidad de árboles y para que se haga la captación de lluvia y se recarguen los acuíferos. Y además, sin áreas que estén captando todo el tiempo todo el... que estén contaminando o autocontaminando los mantos. Bueno, ¿qué más pasa de esto? Pues que los sistemas están bien viejos, ¿no? Por ejemplo, este es una bomba que funciona 3 horas al día, pero que el sello de la bomba con el motor está malo y tiran una cantidad importante de agua cada vez que lo echan a funcionar. Y además el agua no llega a toda la comunidad. El otro punto que tenemos es que tenemos infraestructura muy bonita, como este bonito tanque elevado, pero el problema es que el tanque elevado, pues, solo es ornamental, porque desde hace muchos años no sirven las dos bombas, una que llenaba el tinaco y otra que hacía la distribución, y pues se quedó con una sola bomba y se distribuye de manera directa a la comunidad, a las comunidades, ¿no? Con lo cual, pues estos son, pues, gastos de pintura todos los años, nada más. Y necesitamos tener más trabajo sobre esto. Entonces, dentro de esto, pues entran más cosas en juego, ¿no? Como es la energía eléctrica, que cuando son motores de 3 fases y se va una, se queman, la falta de seguimiento en la cloración, ¿no? Donde aquí una parte importante es la cloración, el gobierno federal y el área de salud, que son los que se dedican a hacer la distribución, pues hacen bastante bien su trabajo, pero cuando llegan a comunidades, hay comunidades que simplemente no les gusta poner el cloro y se les está motivando a que lo hagan de manera continua, ¿no? Entonces, son cuestiones que se tienen que ir checando cada día más con nuestra población. El otro es los análisis de agua, ¿no? Sí se realizan de manera continua, pero necesitamos que esa información se permee a toda la comunidad para que sepan que están recibiendo agua de calidad y tengan la confianza de no estar comprando tanto agua procesada por algo que están recibiendo ya de buena calidad en sus casas. Y el otro es que se empiece a acostumbrar a la gente que si no recibe agua de buena calidad, lo demande, lo denuncie y se vea que sí llegue agua de buena calidad. A manera global, en todas las áreas, es muy, muy necesario que se haga un análisis de cómo está el agua en las áreas para ver cómo están toda la distribución de agua en todas las comunidades, ver cuántas
kilómetros de tuberías se tienen que cambiar y hacer planes y proyectos bien costeados para que la tarifa que se cobre sea adecuada y pueda pagarse en un corto plazo ese tipo de servicios, ¿no? Aquí el pero es que muchos lugares están acostumbrados a no pagar su agua, ¿no? Y lo toman como una bandera política, que si lo cobras no votan por ti, y entonces se hace un círculo vicioso de falta de servicio o de buen servicio. El otro punto es el tratamiento de aguas. Aquí el tratamiento de aguas es igual una cuestión, pues, a fondo perdido, ¿no? Donde, pues, no se da el servicio. Supuestamente, un sistema de tratamiento secundario, o bueno, de fosa séptica, debe de capturar la mayor cantidad de sólidos y materia que está flotando, tratarlos y en una segunda parte ya hacer un tratamiento ya para que se terminen de quitar toda la materia orgánica y después irse al acuífero y estar dividido por diferentes secciones el tanque, ¿no? ¿Qué pasa? Que no se hay vigilancia, o si la hubo o no, bueno, no hay vigilancia adecuada de cómo están las fosas sépticas ni cómo funcionan. Y lo peor, ya lo dijeron varios de los que nos han acompañado, ni siquiera el dueño de la casa sabe cómo está su fosa séptica ni dónde se va el agua. Y muchos, desde los abuelos, lo tiran en cenotes, en oquedades y en pozos que ya no usan de donde sacaban el agua potable, y pues nunca tienen problema porque el agua se va contaminada casi como sale de la casa hacia afuera. Una fosa séptica que opere bien, cuando menos cada 3 años se le tiene que quitar todos los sólidos que genera el tratamiento del agua. Y eso, la verdad, no pasa. Los únicos lugares donde pasa es cuando está bien hecha la fosa séptica y pues cuando llega su tiempo de vida útil, que tiene mucho sólido y el agua ya empieza a tapar los tubos porque se llena de sólidos, se rebosa. Y entonces empiezan a sacar el agua para sacarlo. Y aquí, pues, más problemas, donde tiran todo el agua, todos los lodos que salen de ahí, pues a las calles, ¿no? El cobre insuficiente. Y ya para terminar, pues, hacer mención que hay un índice de ciudades prósperas, que nosotros en Yucatán tenemos la ciudad de Mérida. La ciudad de Mérida y Canacín, y otros dos más. Y dentro de esto, ya se dan los parámetros de cómo, si estamos bien o no en el manejo de las aguas, ¿no? Y esto es interesante porque ya le da a la autoridad una forma de hacer su control y su vigilancia de cómo está haciendo sus servicios, ¿no? Y una serie de parámetros que son fáciles de seguir de cómo estamos haciendo la labor de cuidar. Y además tiene un índice de ciudad sostenible donde parámetro por parámetro nos va diciendo cómo está. Y por ejemplo, aquí no está, pero para Yucatán estamos en semáforo rojo en tratamiento de aguas, ¿no? Que es lo que ya se había dicho, ¿no? Aquí está. Mérida, estamos en semáforo rojo. Y aquí en este gráfica radial, pues ya se ve en cuáles estamos bien, que es en que la gente está bien, tiene buena vigilancia, tiene buenos servicios públicos, tiene agua, no tiene tratamiento, y así cosas por el estilo que pues los invito a que lo chequen, porque realmente es información que está ahí, que es ONU Habitat, ¿no? Y nos da todas las resultados de dimensionamiento. Bueno, pues ya lo vamos a acabar por ahorita porque realmente, pues ya nos acabamos el tiempo hace 10 minutos, ¿no? Y, pues si tienen alguna pregunta, pues con todo gusto se la respondo, ¿no? Mientras salen las preguntas, quisiera decirles que
el área de derechos humanos tiene un análisis de aguas de todos los municipios, pero que está incompleto porque no hay los resultados de análisis de agua de la mayoría, ¿no? Entonces, eso lo pueden buscar como, a ver si... estoy abriendo el archivo, perdón. Entonces, como les digo, está por municipio, pueden checarlo, ¿no? Y es Sistema de Alerta Temprana del Cumplimiento de Derechos Humanos en Materia de Agua. Acceso humano al agua, saneamiento y medio ambiente sano en nivel municipal de México. Entonces, aquí en este tienes todo, indicadores de acceso humano al agua, saneamiento, cuánto está disponible, cuánto acceso, qué calidad de agua, asequibilidad, disponibilidad, toda la información. Y eso está ahí disponible, ¿no? O sea, son cuestiones y herramientas que existen, ¿no? Y que la verdad, pues casi nadie conoce y tenemos que hacerle mucha difusión, ¿no? Vamos a poner el link en el chat de nuestras páginas. Para el que quiera verlo, puede bajarlo, ¿no? Y la verdad, está por cada municipio de cada estado de aquí de México, ¿no? Y además, pues tiene los indicadores de recursos humanos, de derechos humanos, y hasta los módulos de cuántas personas indígenas y afromexicanas hay, ¿no? Que eso, pues, igual, son datos súper, súper buenos que tenemos que ir viendo, ¿no? Bueno. Y el último, antes de que solo voy a responder una pregunta. En ANEAS, la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, entregó el 18 de noviembre de 2021 la información del agua y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares, ¿no? Este es súper, súper interesante porque tiene datos desde agua, diario y saneamiento mejorado en 2020, ¿no? Los cambios de 2016 a 2020 en el indicador de dotación del agua al día, cuántas viviendas tienen tinaco en la azotea, cuántas sirven, cuántas viviendas tienen tinaco, cisternas y bombas de agua, tienen el servicio de agua potable, cómo está el tipo del agua, la agua diario en localidades, servicios de alcantarillado, cómo estamos, y aquí otra vez Yucatán en tache, no tenemos sistemas de tratamiento, ¿no? Que eso lo dijeron, pero aquí lo interesante es que pues ya no hay dónde escaparse. Ya INEGI ya pone dentro de su estudio que en Yucatán y Campeche no hay sistemas de drenaje, ¿no? Lo cual en los días anteriores se checó y fue, es interesante que lo que está. El gasto en bebidas, ¿no? Nada más, sí se los voy a decir. En 2020 los hogares mexicanos gastaron 171 millones de pesos en bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Destacan 56% de refrescos, 19% en agua embotellada, o sea, y 11% en cervezas. En agua embotellada a nivel nacional se gastaron, o está reportado, 25.092 millones de pesos. Esto es una muestra de que todavía estamos en posibilidad de mejorar los sistemas de agua con dando todo lo para que tengan confianza la gente en los sistemas de agua potable y dejen de consumir tanta agua embotellada, ¿no? Lo cual pues es peligroso. Bueno, el gasto de agua en botella, para mí, el gasto de agua de botella por hogar, el lugar donde más se gasta en la península de Yucatán es en Quintana Roo, le sigue Campeche y, para sorpresa de todos, Yucatán es el tercer lugar en gasto, ¿no? Bueno, entonces, este dato, voy a pedir permiso a ANEAS para que lo ponga a consideración de todos y lo vean, porque la verdad
son datos que están muy, muy interesantes que elaboró la Asociación Nacional de Entidades de Aguas. Bueno, aquí nos dice Juan Montalbán que el interés, que está muy interesante el tema. Si supiéramos el valor, el agua de este elemento, no dañaríamos los ríos, quebradas, lagos, manglares, lagunas e incluso los mares. Todo se mueve a base de este elemento y como lo desperdiciamos y de paso contaminamos en nuestro país, está muy complicado las personas que luchan cuidando. Muchos han muerto y otros siguen arriesgando la vida. Gracias por todos los conocimientos dados y enseñarnos a cuidar, porque nosotros mismos, si seguimos así, nos estamos destruyendo a sí mismos, ¿no? Esto nos da Juan Montalbán. Montalbán, parece nombre de artista. Bueno, pues ya terminamos por hoy, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos mañana, el lunes y el martes. Si alguien quiere asistir con nosotros al Congreso del Estado para, pues para oír y escuchar lo que nuestro último día de evento y nuestras conclusiones, pues están cordialmente invitados. Y pero es por lista, solo son 40 personas en total. Así que los que estén, que quieran ir, que lo pongan en el chat de aquí de la sociedad para que lo pongamos a consideración y pues queden cordialmente invitados a este magno evento de cierre de la semana del foro, donde realmente pues me agradezco mucho a todos los doctores, maestros de las universidades, de los colegios y de las asociaciones que nos están apoyando, porque hay muchos años de estudio en Yucatán sobre agua que tenemos la oportunidad de sacarle provecho y sobre todo promover que se les apoye más para que sigamos mejorando la calidad de vida de nuestro país. Bueno, pues muchas gracias, agradezco a todos su atención y pues recuerden mañana a partir de las 5 acompañarnos para este foro de agua y cambio climático, que está muy, muy interesante y pues es para todos, ¿no? Es para todos. Esperamos que nos apoyen más participando. Bueno, pues buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Foro de Agua y Cambio Climático 2022, Acciones por el Agua en Yucatán. Buenas noches.